Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, Semanario Actualidad, día viernes 30 de julio del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Vamos a estar hablando de política, qué pasó con las listas del Frente de Todos en el partido de Moreno. Vamos a estar hablando de educación, vamos a hablar del Consejo Deliberante, vamos a estar hablando de hechos delictivos. Y presumo, aunque no tengo la confirmación de que hoy vamos a tener la columna de Don Víctor Luis Parada, porque le pregunté varias veces a los delincuentes que están en el canal y ninguno me confirmó si mandó el material o no. Ah, sí, para. sí, mandó el material. Sí, sí, para un poco. Sí, mandó el material, pero me mandó un video que no es el video que me tenga que mandar. ¿Te acuerdas que ya había pasado una vez? Este bueno, no te te es exactamente querrá, no te, el mismo video. Se equivocó con exactamente no te, el mismo video. No te, ¿No te querrá decir algo? ¿Vos viste el video? Sí, detenidamente, sí pero no, es a muy ver si no hay Sí, no, es muy A casual. ver si no, hay, si no hay nada chancho ahí entre líneas. Porque, decir además, algo. Ahí me llegó un WhatsApp, debe ser él. Con el video mm. correcto. Porque lo debe tener. Y siempre se equivoca, las dos veces el mismo video. O sea, no tiene que borrar, ya está. no tiene que sacar el celular. No sé, para mí te quiere decir algo que vos te estás haciendo el sonso. ¿Qué quiere que te diga? Yo empezaría a mirar detenidamente ese video para ver entre líneas. A ver si no te está ofreciendo algo. Viniendo de parada se puede esperar, Joaquín. Sí, Vamos con las vías de contacto, por favor. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, arroba sem, actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar Mail, contactosemanario, arroba gmail, punto com. Whatsapp, 11 50 55 69 11 Ahí escuchamos la vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Ya me bombardearon los mensajes en el vivo de Facebook. Betty Peque, escucha las consultas que hace. ¿Se sabe si comienzan todas las clases normales? ¿Qué pasó con las pasos? ¿Por qué Mariel no aceptó las demás listas? Las pasos deben hacerse para que los vecinos decidan quién las gobiernan, dice. Bueno, todas esas preguntas no, tiene, no tengo respuesta para ninguna. ¿eh? Y lo vamos a ir comentando a lo largo del noticiero. ¿eh? ¿Vos querés una respuesta precisa por parte de mía, Peque? No hay. No hay. Ninguna hay. Así que sí, vamos a estar hablando de estos temas que vos preguntás, pero sin que haya eh, una precisión con respecto a ninguna de las preguntas que hiciste. Eh, pero no voy a anticipar mucho del noticiero porque va a ser un noticiero hoy un poquito extenso eh, y vamos a ver eh, cuánto dura lo de parado. Porque a veces, viste, te dura cinco minutos y después te, te hace una miniserie de 30 minutos Apenas no vamos llegué, a través de rotor. Sí, ahora vamos a saber cuánto dura eh, la columna de don Víctor Luis. Vamos la presentación del equipo, perdón. Eh, Karina Cereijo, Ángel González, eh, Cristian Armaño y don Víctor Luis Parada, además de los sátrapas que están en el canal, que es el dúo dinámico. Sí, mucha pronto. gente en fiscalía, ¿no? Mucha gente, sí, mucha pase, policía. Eh, sí, mucha policía, motos, dos motos, qué grande que son las motos de la Federal. Parecían camiones, no sé qué eran. Eran cuatro motos, bueno, ocho tipos cada dos eh, por moto. Había una camioneta. Eh, no te digo que eran este comando, pero tenían las mochilas chiquitas de mochilas y tenían las musleras. O sea, el oficial claro. que se bajaba de la camioneta no era un oficial normal. Debe haber sido el geof. Bueno, normal. Tenía un ver, pasé muy rápido, tenía G, no sé qué, guión 2. Claro. Y claro, no debe haber sido el Geof. Eh, lo que pude averiguar, y estoy esperando precisiones a esta hora, es que eh, detuvieron a un integrante más de la banda que estaba acusada de entraderas, eh, creo que también de venta de drogas. Estos 30 allanamientos que se habían hecho en Catonas, que hubo una docena de detenidos, Catonas y barrios aleda aledaños, que fueron 30 allanamientos, la mayoría dentro del complejo habitacional Las Catonas, después también hubo en La Victoria. Eh, creo que en mi barrio también, en satélite y en el barrio Las Catolas propiamente dicho, el barrio Viejo de las Catolas. Bueno, sería vinculado a esa causa donde quedó detenido Adrián el Griego, y no me digas que me acuerde de memoria el apellido, bueno, se estaría vinculado a esa causa. Eh, por eso el allanamiento por parte de la Policía Federal. Estoy esperando precisiones, precisiones al respecto. Pero sí que. Eh, eh, todo el movimiento de la Policía Federal alrededor de la Fiscalía tiene que ver con la detención de este sujeto, que fue llevado justamente a Fiscalía para que preste declaración. ¿eh? Pero vuelvo a repetir, está vinculado con los allanamientos que se habían realizado, ¿cuánto? Hace un mes y medio ya. Perdí noción del tiempo, ¿eh? esos mega operativos que se realizaron en Cartolas, donde se desarticuló una banda acusada de eh, varias entraderas muy violentas en la zona. Eh, oeste y también me parece que habían secuestrado drogas, si la memoria no me falla. Ese es el movimiento de Policía Federal que se observa en las inmediaciones de la Fiscalía que están al lado del destacamento central de los bomberos voluntarios de Moreno. Ahora sí, vamos con los datos del clima, ¿cómo va a estar el tiempo? Para que me perdí, Federico. Acá. Estás. Acá está. Para hoy, a pleno sol, hermosísimo día, muy frío, muy frío. Una mínima de 3 grados, una máxima de 16. Mañana sábado, 2 la mínima, 18 la máxima, parcialmente nublado. El domingo, a pleno sol, 2 la mínima, 17 la máxima. Lunes, parcialmente nublado. Lunes 2 de agosto. Vamos a arrancar muy temprano. Porque va a haber un homenaje en la Escuela 49 en memoria de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Se cumplen tres años de la tragedia de la Escuela 49 del barrio Verasturi. Y el martes, cuatro la mínima, diecinueve la máxima, a pleno sol. ¿Eh? Bueno, la verdad que días de invierno, pero eh, por lo menos al solcito uno va a poder disfrutarlo. Bueno, vamos a comenzar, Federico, con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Y como es tradicional ya hablando de la situación epidemiológica por COVID-19 en el partido de Moreno, un reporte que llegó durante la mañana de hoy en realidad, pertenece ayer a la tarde, pero llegó hoy a la mañana bien temprano. Vamos, Fede, con el reporte. Al aire. Bueno, la situación epidemiológica por COVID-19, información que es remitida por la Municipalidad de Moreno, los casos confirmados en las últimas 24 horas 64. Se recuperaron 83 personas, se registraron tres fallecidos más, se aplicaron la primera dosis de vacuna contra el COVID en el partido de Moreno, 3.662 habitantes del distrito, segunda dosis 1.798, información, vuelvo a repetir, de la Municipalidad de Moreno, que llegó hoy a la mañana, pero que fue emitida durante la tarde de este día. Jueves. Quiero chequear, mientras tanto, como es habitual también, lo que ha publicado Provincia de Buenos Aires, información de ayer a la noche, a las 22 horas publicada, y generalmente lo que chequeamos es la cantidad de fallecidos. Bueno, un fallecido más está registrando la Provincia de Buenos Aires. Los casos confirmados: 56.916 desde el comienzo de la pandemia, en Moreno, estamos hablando, 53.232 recuperados, 1.294 fallecidos registrados por este. Informe 1295 registra provincia de Buenos Aires desde ayer a la noche. La primera dosis de vacuna la recibieron 254.171 morenenses, segunda dosis 53.151. Eh, la población vacunada con primera dosis es del 46,2%. Hoy a la mañana pregunté eh, a una fuente de salud y todavía no me respondió de la Municipalidad de Moreno, qué difícil. Qué difícil que se está haciendo conseguir información del municipio. Eh, me hace acordar a la época de Mariano Hues. Durante un periodo de la época de Mariano Hues, creo que fue del 2011 al 2013, era prácticamente imposible conseguir información y menos entrevistarlo a Mariano Hues. Bueno, estamos atravesando una situación, me parece que aún más complicada desde el punto de vista de la comunicación. Presumo que este porcentaje tiene que ver con Moreno, que es lo que consulté, que el 46,2% de la población en Moreno estaría vacunada con la primera dosis de, contra el coronavirus. Más o menos me estarían dando esos números, inclusive eh, teniendo en cuenta la proyección del de INDEC y todo lo demás. Yo presumo que son datos específicamente de Moreno. Y la segunda dosis la recibió el 9,7% de la población. La cantidad de fallecidos en la República Argentina son 105.113, estamos hablando de cesos vinculados al coronavirus, una tasa de letalidad del 2,29%, eh, o como ahora lo están expresando, cada 100.000 habitantes en la República Argentina, dos, eh, 229 fallecieron por coronavirus. Eh, a ver, 100.000 habitantes contagiados nos referimos, ¿no? Eh, la mortalidad en la provincia de Buenos Aires son 51.904 los fallecidos, tasa de letalidad del 2,93%. En Moreno tenemos 1.294 fallecidos según este reporte de la municipalidad, tasa de letalidad del 2,35%. Eso tiene que ver con las estadísticas que remitió la municipalidad de Moreno. Respecto a la región Fede, Vamos con las placas. La primera está encabezada por el partido de Moreno. Como decíamos, 56.916 casos confirmados. 1.294 fallecidos, 311.084 dosis de vacunas aplicadas, 53.151 recuperados. General Rodríguez, 13.631 positivos, 187 fallecidos, 83.443 dosis de vacunas aplicadas.

189039 dosis de vacunas aplicadas, 39203 recuperados. 29325 son los casos positivos de coronavirus registrados desde el comienzo de la pandemia en Malvinas Argentinas. 889 son los fallecidos, las dosis de vacunas aplicadas 217790. Y se recuperaron 26.788 malvinenses, o no sé cómo se le dicen a los habitantes de Malvinas argentinas Argentina, calculo que malvinenses. En San Martín, 55.943, casos confirmados, el gentilicio me refería, ¿no? 1.650 son los fallecidos en San Martín, 302.237 dosis de vacunas aplicadas, 51.048 recuperados. En Hurlingham. Los casos positivos de COVID desde el comienzo de la pandemia son 22.871, 699 fallecidos, 147.576 dosis de vacunas aplicadas, 21.187 recuperados. 38.521 son los positivos en José C. Paz, donde la información que tenemos a estas horas hablan sobre una evolución favorable del intendente Mario Isi, que estuvo grave, muy grave, promediando en la semana, eh, internado por coronavirus con una neumonía bilateral producto de covid, estuvo con respiración artificial, en coma inducido. Bueno, según los datos que tenemos a esta hora estaría despierto, lúcido y sin respiración eh, mecánica, pero sigue en terapia. 904 son los fallecidos en cosas de paz. 176.750 las dosis de vacunas aplicadas. 37.520 de los recuperados. Pilar, 51.326 casos positivos de COVID-19. 806 fallecidos. 240.737 dosis de vacunas aplicadas. 48.906 personas recuperadas. Escobar registra 31.497 positivos. 786 fallecidos. 163.401 dosis de vacunas aplicadas, 28.068 recuperados. 3 de febrero, 45.655 positivos, 1.377 fallecidos, 272.636 dosis de vacunas aplicadas, 41.980 recuperados. La última tabla está encabezada por el partido de Morón con 39.999.

el porcentaje de vacunación con respecto a la población en Ituzaingó. Merlo se está convirtiendo eh, en uno de los distritos del conurbano con mayor cantidad de dosis aplicadas a su población. Registra 57.802 casos confirmados, 1.717 fallecidos, 322.704 dosis de vacunas aplicadas, 52.492 personas recuperadas de la enfermedad. Marcos Paz, 6.815 positivos, 153 fallecidos, 49.252 dosis de vacunas aplicadas. Recordemos que Marcos Paz, según los cánones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es una de las ciudades protegidas. Ya vacunaron a todos los inscriptos que tenían en vacunate PBA y ahora están avanzando con la vacunación de otros grupos. 6.034 son los recuperados. El distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, La Matanza, con 166.255 casos confirmados de COVID-19, 4.695 fallecidos, 920.298 dosis de vacunas aplicadas, 152.509 recuperadas. El total en la provincia de Buenos Aires de casos positivos de COVID, 1.900. 68.380 infectados, de los cuales 51.904 lamentablemente fallecieron, 11.922.018 dosis de vacunas aplicadas, 1.803.788 personas recuperadas de la enfermedad. ¿Qué es lo que marcan las estadísticas? Que los casos confirmados en esta región son 697.708, 1.182 registrados en las últimas 24 horas 64 de ellos en Moreno, la región que está comprendida por Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Urlingan, José C. Paz, Pilar, Escobar, Tres de Febrero, Morón y Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza registra 18500 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, 23 fallecidos más en las últimas 24 horas, tres de ellos en el partido de Moreno. Y se aplicaron en la región en las últimas 24 horas 50.139 dosis de vacunas, 4.597 pertenecen al partido de Moreno, fueron aplicadas en Moreno. Y ahora tenemos información que tiene que ver también con la vacunación. Vamos primero, Federico, con eh, la inscripción abierta para los menores de 12 a 17 años, que ya pueden registrarse en -gba que es la página web, o en, pueden descargar la app y eh, hacer la inscripción desde ahí. La app es VacunatePBA. Re recordemos que los chicos de 12 años deberán concurrir al vacunatorio con padre, madre o adulto responsable que firmará un consentimiento en el momento que les llegue el turno. ¿Eh? ¿Se entiende? Una vez, ¿por qué? Porque es una cuestión del Código Civil. Eh, los mayores de 13 años eh, pueden dar su consentimiento sin un mayor para ser vacunados. Los menores de 13 años, de 12 años, obviamente, tienen que contar con el consentimiento de un adulto. Pero ya pueden registrarse. Todavía no ir al vacunatorio. Porque aquellos que a partir del día de hoy tienen vacunación libre en toda la provincia de Buenos Aires son los mayores de 18 años. Tenés más de 18 años, podés ir a vacunarte a cualquiera de las postas sanitarias que hay en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires. Van a recibir la primera dosis, solamente vacunación libre para primera dosis. En el caso de que ya te hayas aplicado, tenés que esperar que eh, te convoquen para la segunda dosis. ¿eh? Todos aquellos mayores de 18 años que se acercan al vacunatorio deben presentarse con DNI que acredite domicilio en provincia de Buenos Aires. Vos me preguntarás, ¿cuáles son los vacunatorios? Bueno, las postas de vacunación en Moreno, en la Secretaría de Salud, Libertador 750, al lado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el Nuevo Moreno Antiguo, en la posta del de, eh, Pueblo Sanitario de Moreno. Eh, a donde funcionaba el antiguo Hospital Mariano Luciano la Vega, en ATE, Tucumán 456, entre Victorica y Martín Fierro, Escuela de Formación Técnica Laboral, Ruta 24, ex 197, eh, 6502, entre Laucano y Molière, en el ingreso al Parque Industrial Moreno número 1, en el centro de jubilados de Trujú y Echeverría, 10.465 al lado, el destacamento de Trujillo y de los bomberos voluntarios de Moreno, en el Cicla Viviana, Obrien y Ruta 23, al lado del Polideportivo Municipal de Catonas, en la Universidad Nacional de Moreno, en la posta que funciona en la esquina de Dorrego y Corbalán, no hay que entrar por la sede principal de la universidad, sino ir por la parte trasera, la calle Dorrego, esquina Corbalán, en el Centro de Salud María Cristina Cornú, en Suteba, que se encuentra ubicada en Dorrego, entre España... Y eh, Belgrano, eh, así pueden vacunarse o en el Club Recreativo Los Indios, Avenida Francisco Piobano, 2969, frente a las vías del Ferrocarril Sarmiento, a media cuadra del paso a nivel de Libertador. Esas son las postas sanitarias que pueden vacunarse aquellos que son mayores de 18 años, sin ningún tipo de turno, sino directamente ir a. Eh, la posta sanitaria más cercana y pedir que lo vacunen. También tenemos información que es, eh, está en la página web, que eh, a partir del próximo día martes, los adolescentes bonaerenses con comorbilidades serán vacunados. Fede, que está en un enlace que mandó Karina, más de 100.000 adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades recibirán la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del martes próximo en la provincia de Buenos Aires, según informó este viernes a TELAM, la subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Seriani. La funcionaria detalló que este viernes enviarán más de 100.000 turnos para comenzar a inmunizar desde el martes próximo con la vacuna moderna a los jóvenes de 12 a 17 años con situaciones de salud priorizadas en toda la provincia. Explicó que ya son 615.000 personas. Los menores de edad anotados, número impactante, en vacunate de PBA para recibir su, su dosis, apuntó que de ese total, algo más de 100.000 chicos y chicas serán priorizados porque están en una situación de mayor vulnerabilidad. Así que aquellos que eh, eh, tengan entre 12 y 17 años y que tengan alguna comorbilidad, Anotate hoy que empiezan a llegar los turnos. A partir del martes empieza la vacunación con la vacuna moderna. Están avisados. Es muy, muy importante esto. El otro tema que tenemos para hablar, que no tiene que ver específicamente con el tema de vacunación, pero sí con el, ten, el tren Sarmiento, porque el ramal 11 Moreno, debido al montaje de dos puentes modulares en Ituzaingó, estará el sábado 31, mañana. Con servicio limitado entre Castelar y Once desde las 9 de la mañana. Y el servicio totalmente interrumpido desde las 22 horas. Eh, y el domingo totalmente interrumpido y empieza a funcionar nuevamente el próximo día lunes. Ahí también mandó unos mapitas, Karina, eh, donde se ve que estaciones no estaría llegando el tren mañana sábado, y tú, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey y Moreno, no habría servicio. Y ya el día domingo, eh, desde las 10 de la noche del sábado hasta la madrugada del lunes, que empieza a funcionar nuevamente, van a estar con el servicio totalmente cortado. Atención con esto que es muy, muy importante. Bueno, Fede, cumplimos con todo lo que tenía que ver con lo que nos mandó Karina, porque si no, después me reta, me dice, che, te olvidaste de esto, viste, entonces no quiero tener problemas. Y ahora vamos a comenzar con el primer video que tenemos para compartir, que tiene que ver con un pedido solidario. El día miércoles en hora de la tarde estuve en el merendero, merendero, eso quise decir, dejando nuestras huellas, es del barrio Satélite, porque necesita donaciones pensando en los festejos del Día del Niño. Estuvimos hablando con Nancy Almaraz, que es la representante de este merendero, que estaba acompañada por otras chicas que solidariamente sostienen... Alimentaciones para los pibes del barrio, un barrio muy necesitado, eh, Barrio Satélite. Eh, vamos a compartir el material, lo que nos contaba Nancy Almaraz. Bueno, Nancy, a, a puro pulmón, sosteniendo aquí en Barrio Satélite eh, un merendero. Contanos cómo se llama el merendero y por qué empiezan con este grupo de mujeres a llevar adelante este merendero. El merendero se llama Dejando Nuestras Huellas. Uh -huh. Y ahora el 11 de septiembre va a ser tres años que arrancamos. ¿Y por qué arrancamos? Y arrancamos porque en primer lugar había fallecido mi papá. Uh -huh. y yo llevaba dos meses deprimida, mal. Y arranqué con otro merendero, en, ayudando en otro lugar. En, en Álvarez, mi sobrina tiene su merendero. Y ella me planteó la idea de hacer un día una merienda para los chicos del barrio. La acepté, y, porque era un día, dijimos. A partir de ese entonces comenzamos y así seguimos funcionando como merendero. Hace un año y algo teníamos comedor, pero por la situación económica dejamos de hacerlo porque recibíamos donaciones de mercadería, pero la carne y la verdura la, la poníamos en nuestro bolsillo. Y, y es imposible. Momento, sí, es imposible. Así que continuamos como merendero nada más. Bueno, evidentemente, y pues se te llenaron los ojos, ojos de lágrimas cuando hablaste de tu papá, digamos, fue para sanar un poco el alma. Eh, ¿Tu papá era solidario? ¿Era de ayudar a los vecinos? Mi papá era una gran persona, siempre. Siempre eh, que podía dar una mano a alguien, se la daba. Siempre. Era una gran persona, que él siempre, como todos los recuerdan, él con su Dios te bendiga. Y siempre que podía ayudar en algo, si él veía que alguien necesitaba un bus, una campera, él sacaba de lo suyo para darlo a los demás. Bueno, y hoy el, el alma de tu papá vive en este merendero. Sí, ¿Es lo que sentís? Sí, sí, es lo que siento. Siento que, que me llena el alma. El vacío que él me dejó, lo, lo siento que lo lleno con esto, ayudando a los demás. Bueno, ¿y quiénes son estas mujeres que te acompañan? ¿Son vecinas, son amigas, son familiares? Son vecinas y son familiares. Tengo a mi hermana que también me está dando una mano. Bueno, ¿cuántos chicos vienen? ¿Cuántos chicos? ¿Son solamente chicos? ¿Hay adultos? Hay chicos, niños y adolescentes. Uh -huh. Sí, aproximadamente son 100 chicos. Eh, ¿Y cómo hacen para sostener esta merienda? Que bueno, ahí veíamos a nuestra actriz principal que estaba revolviendo, porque ya estaba preparada en realidad. Eh, ¿cuánto, ¿Cómo sostienen el merendero? Y el merendero está, lo sostenemos gracias al municipio que nos da. Eh, cada 45 días nos manda algo de mercadería, pero no alcanza, entonces ponemos de nuestro bolsillo cada vez que nos, nos, nos sobra un paquete de harina, la levadura la compramos, la sal, grasa, todo eso compramos nosotras para poder hacer la merienda, porque si no, el gas también, porque eso no, 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 lo, no nos dan. ¿Cuántos días a la semana funciona el merendero Son tres veces a la semana. ¿Y se le hace muy complicado? Y hay momentos que sí, pero bueno... Tratamos de hacerlo, de pedir ayuda y, y a veces sí hay ayuda y a veces que no. Pero lo importante es que ustedes no bajen los brazos. No, 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 no. no. ¿Cómo fue los momentos más complicados de la pandemia, cuando las restricciones estaban más fuertes? ¿Cómo hacían para trabajar? Y hubo un, un momento donde tuvimos que dejar de funcionar, sí. pero la mercadería que recibíamos se la entregaba a la familia. Ahora eh, hacemos la merienda para entregársela a la familia. Eh, anteriormente, antes de la pandemia, se realizaban las meriendas y los chicos venían a merendar acá. ¿Y ¿Acá mismo? Sí, acá mismo. Ellos venían y merendaban acá. ¿Y ahora cómo se están manejando? Ahora hacemos las meriendas y las familias las vienen a retirar. Es decir, dependiendo de la cantidad de chicos que tenga cada familia, es la proporción que se llevan. Claro, sí, así tal cual. ¿Quiénes cocinan? Todas. ¿Todas amasan? ¿Todas, todas preparan el chocolate, todas. chocolatada? Todas, todas. Todas entre todas eh, elaboramos las cosas. La que no sepa, la otra le, le dice cómo hacerlo, nos vamos dando una mano entre todas. Eh, ¿Habían cocinado antes de esto vos para alguna cantidad importante de sí. gente? Sí, sí, cocinamos para los niños y las mamás también venían a almorzar, a cenar, venían. Pero antes del merendero, antes del comedor, ¿habías cocinado alguna vez para tanta gente? No, antes no, más que nada para mi familia nada más. Bueno, se acerca ahora una fecha muy especial que es para eh, los chicos, que es el Día del Niño. ¿Qué tiene empezado a preparar? ¿Qué es lo que están necesitando? Y ahora, para el Día del Niño, nosotros queremos, estamos organizando hacerle una fiestita a los chicos. Y lo que pedimos es colaboración en lo, en lo que la gente pueda, desde golosinas a galletitas, juguetes, sea en buen estado, eh, si es usado o nuevo, pero que esté en buen estado para poder darle a los chicos. Eh, ¿Qué día tienen planificado hacerlo? ¿El mismo día del niño? No, el mismo día del niño no, ya que tenemos familia y vamos a querer estar con nuestros hijos también. ¿no? Lo pensamos hacer después del día del niño, el 17 de la semana, que cada un miércoles queremos hacerlo. ¿18? Sí. Bueno, eh... Aquellos que quieran colaborar, que puedan acercar algún tipo de elemento, ya sea juguete, eh, eh, lo que sea, eh, ropa de abrigo, porque está haciendo claro, mucho frío, sí. eh, ¿dónde funcionan? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Tienen redes? Sí, tenemos el Facebook, que es dejando nuestras huellas. También tenemos la página, de, que es también dejando nuestras huellas. O el número de celular mío, que es 1125-739060. Te voy a pedir que lo reiteres, pero más despacito. 11, 25, 73, 90, 60. ¿Qué días funcionan y dónde funciona el merendero? Los días lunes, miércoles y viernes, eh, en el horario de 17 a 18 horas. Ahí entregan la mercadería. Claro, en ese horario entregamos la merienda. ¿Y dónde queda el merendero? El merendero queda en Barrio Satélite, Moreno. Eh, la calle es Karín 1751. Eh. Entre. Feliz de Azara y Bedia Mitre. A ver, frente al arroyo eh, Catonas. Sí, claro. Y del otro lado está el Polideportivo de Barrio San Carlos. Sí, sí, tal cual. Digamos, como punto de referencia. Sí. Si alguien quiere acercar mercadería, ¿en qué horario generalmente hay gente como para dejarla? Y en casi todo el momento, porque queda en, el, en mi domicilio, queda el, more, el merendero. Es decir, no solamente la acción solidaria, sino también poner la casa para... Sí, así es. Bueno, algunas de las chicas que están presentes quieren decir algo más, eh, como para ir cerrando. Ninguna se anima, así que el cierre es tuyo. Decir a la gente por qué tienen que ayudarlos. Y yo le pido la colaboración a la gente por la necesidad de los chicos, porque hoy en día está la situación muy complicada para todos, no solo para los chicos, sino para los papás también que no pueden conseguir trabajo. Hay mucha necesidad, y lo que yo pido es un granito de arena: es con lo que puedan. Todo es bien recibido acá y es de gran ayuda. Bueno, aquellos que quieran colaborar con el merendero dejando nuestras huellas, se pueden poner en contacto a través de Facebook, justamente dejando nuestras huellas, es el, el Facebook. Eh, si no, al teléfono 11 25 73 90 60. 25 73 90 60. Detrás de cada merendero, de cada comedor que visitamos y que le damos difusión ante las necesidades eh, que tienen, a ver, esto es eh, innegable teniendo en cuenta eh, que muchos de ellos sostuvieron la alimentación de sus vecinos durante lo más difícil de la pandemia, eh, es justamente conocer las historias detrás de cada una de ellas. Bueno, Nancy Almaraz es una de las tantas historias solidarias que hay en el partido de Moreno. Si podés dar una mano, eh, podés ponerte en contacto con ellos, dejando nuestras huellas en Facebook, y el teléfono es el 11 25 73 90 60. 25 73 90 60 es el teléfono de Nancy, de las chicas que sostienen este merendero con muchísimo, muchísimo amor. Esto es innegable. Lo compartíamos eh, con el merendero Rayito de Sol, si la memoria no le me falla, del barrio Los Eucaliptus ayer, o de Francisco Álvarez, hoy en el barrio Satélite, en la zona norte de Moreno, con dejando nuestras huellas. Muchísimo amor, eh, historias hermosas de solidaridad detrás de cada merendero, de cada comedor que está enclavado en el territorio morenense. Por eso eh, nos gusta mostrar. Ir no solamente publicar el flyer pidiendo las donaciones, sino conocer la historia de cada uno de ellos para que eh, vos, del otro lado de la pantalla, lo puedas hacer también eh, y comprenda que no es solamente un mangazo. ¿eh? Hay un gran esfuerzo atrás de ese pedido de colaboración. Vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Bueno, arranqué con lo que nos había dicho Betty Lapeque, que nos bombardeó, eh, que quiere saber sobre todo el tema de las clases. Próximo bloque, en el próximo bloque vamos a estar hablando de eso. Cristina Paso, si piensan que los vecinos lo acompañan totalmente, ¿por qué no permiten las pasos? Eh, María Angélica Sorrosa dice: Gracias, Rodrigo y equipo, por informarnos todo. No todo, hay un montón de cosas que eh, no nos enteramos nosotros. Eh, Juan Carlos Lancetti dice: El amigo Juli, Juli, Juan Carlos. Julio Carlos. Eh, Buen día, Rodrigo. Saludo a todos, Moreno. ¿Cómo era de esperar que se van cayendo los soldados? Vivan las pasos, viva Perón, carajo. Pero esto lo sabíamos. A ver, ¿cuánto hace que lo vengo diciendo? Federico, vos que sos testigo mío, ¿cuánto hace que vengo diciendo que la información que nosotros teníamos era que no iba a haber pasos dentro del frente de todos, sino que solamente iban a habilitar la lista de Mariel Fernández, patrocinada esta, esta, por Mariel esta, Fernández? Por lo menos esta semana recuerdo que lo dijiste. Y que eh, creías que sí podría llegar a haber algo en el pro. En el pro ¿Cómo es? Eh, sí, también. juntos, juntos. 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 Así que eso lo veníamos diciendo, eran los rumores que se venían circulando. Ya lo venimos diciendo desde hace meses, pero bueno, esta última semana lo repetimos varias en el noticiero. María Martínez, Rodrigo, ¿por qué no comenta sobre las vacunas de 12 a 17 años? ¿No tendrían que dejar entrar a los chicos que no estén vacunados a las escuelas? Tendría que ser una obligación, pero justamente eso es lo que no es, María. No es una obligación, ¿eh? no es obligatoria la vacunación. Entonces no pueden tomar una medida de esa magnitud. ¿Eh? Hay gente que no se quiere vacunar. Sobre todo los jóvenes son los más reacios a vacunarse. ¿Eh? Eh, así que bueno, lamentablemente María no pueden tomar esa medida. Eh, igualmente, si tuvieran que pedir eso, eh, se estaría demorando por lo menos dos o tres semanas más el inicio del ciclo lectivo eh, 2021 después del receso invernal. Tema que vamos a estar abordando en el próximo bloque. Eh, Nati Córdoba dice, hoy 30 es el Día Mundial contra la Trata, si sí, lo tenía presente y lo tendría agendado inclusive Nati. Eh, seguramente el amigo Ernesto nos debe haber mandado algo de la FMI, si no lo voy a estar comentando yo. Eh, quería hacer algún, eh, alguna nota al respecto, pero lamentablemente los tiempos políticos no fueron correctos. ¿eh? Eh, tenemos muchas notas para compartir. Anabela Benítez que justamente Ana eh, lo que estábamos diciendo, que el plan de vacunación es optativo. Exactamente Ana, es así. Bueno, hacemos la primera pausa comercial, tenemos mucho, mucho, mucho para compartir. Eh, enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural, beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, Gestión y Orgullo Municipal. bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad y ahora vamos a abordar el tema de la educación, de dos aspectos, el, el primero de ellos tiene que ver con el próximo día lunes, donde se van a conmemorar eh, tres años de la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez en la explosión de la escuela 49 del barrio Avelasturi, en la zona norte de Moreno, va a haber actividades, ahí justo Carcito Corbalán y Rodrigo Amoroso me acaban de mandar unos flyers de actividades que van a realizar este día lunes. Eh, nosotros vamos a estar temprano en la Escuela 49 a las 7 y media de la mañana, presumo aproximadamente, eh, porque algún homenaje se va a hacer, eh, por lo menos así nos había dicho el Colo Rodríguez, Diego Rodríguez, hermano de Rubén, eh, así que vamos a estar temprano allí. Eh, eso por un lado, y por el otro lado eh, vamos a estar abordando en este mismo segmento, en este mismo bloque, las cuestiones que tienen que ver qué va a pasar a partir del lunes, porque se reinicia también el ciclo electivo 2021 después del receso de invierno. Parece que va a haber presencialidad, pero no se sabe, eh, y tampoco, a ver, por eso es lo que le decía a esta chica Peque, eh, Betty Peque, que nos mandaba mensajes, tampoco va a haber precisiones, o por lo menos hoy no les vamos a poder dar precisiones de qué establecimientos educativos van a contar con presencialidad y cuáles no. ¿Eh? Y ahora vamos a ver, en el curso de este bloque, vamos a ver por qué no, se le, no les puedo dar precisiones. Pero vamos a comenzar con lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante. Ayer, mientras estábamos al aire y cada tanto picábamos, eh, se estaba desarrollando la sesión ordinaria del Consejo Deliberante eh, con varios temas, no demasiado, pero con algunos que estaban vinculados directamente con el tema de la educación. Eh, la el nombramiento de un pasaje frente al Consejo Escolar sobre la Avenida Victorica entre Mitre y Piobano como pasaje Sandra y Rubén. También que esta semana del 2 de agosto se lleven adelante actividades vinculadas a la tragedia de la Escuela 49 en las escuelas del Distrito de Moreno. Eh, también que un pedido de informes respecto a qué pasa con el predio de la Escuela Secundaria Número 37 del barrio Asunción y justamente por el Consejo Deliberante vamos a comenzar. Después, ya les anticipo, vamos a tener entrevista con la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán, y con la consejera escolar a cargo del área de infraestructura, María González. Todo esto en el mismo bloque, por eso va a ser vinculado directamente al tema educativo. Vamos a comenzar con lo que pasaba en el Consejo Deliberante. Eh, recordemos que en el ámbito legislativo hace... Eh, unas semanas atrás asumió Juan Fernández. Juan Fernández, que era el concejal suplente dentro de la lista de Juntos por el Cambio, que fue electa en el año 2019, asumió en reemplazo de Carlos Brancato que pidió licencia. Y justamente Juan Fernández había sido funcionario de la intervención del Consejo Escolar de Moreno, que se desarrolló desde el 25 de octubre del 2017 hasta el 10 de diciembre del 2019. El 2 de agosto del 2018. Explota el aula de la Escuela 49, muere Santa Calamano y Rubén Rodríguez eh, en medio de la intervención. Eh, justamente el blanco de todas las críticas eh, fue Juan Fernández, con quien estuvimos hablando ayer eh, a la tarde noche, justamente sobre su postura respecto a qué fue lo que pasó con la Escuela 49, qué defensa hace de la intervención del Consejo Escolar. Bueno, ¿y qué pasa con la escuela 37, 37, bien digo, la secundaria 37, que se presentó un pedido de informe y cómo quedó ese pedido de informe? Vamos a compartir entonces las palabras de Juan Fernández eh, al terminar la sesión del Consejo Deliberante de ayer, donde se trataron esos temas que le estaba mencionando. Estamos con el concejal Juan Fernández. Bueno, hoy una sesión se desarrolló en el recinto del Consejo Deliberante de Moreno, por momentos muy álgida, donde el epicentro de las críticas, de los ataques, fue su figura y su paso por la abocación del Consejo Escolar y la tragedia de Sandra y Rubén, que se cumple justamente este lunes eh, tres años. Eh, bueno, las críticas fueron furibundas por momentos. Bueno, sí. Eh digamos que estoy un poco acostumbrado pero es la primera vez que me dedico a contestar un poco todo sobre toda esa situación la verdad que eh, la primera crítica aparece con respecto a la vocación del consejo escolar esa fue una decisión política que se tomó en un contexto que eh, quizás hoy muchos se olvidan especialmente el oficialismo que tuvo que ver con que había 19 escuelas cerradas porque eh, no estaban desagotados los pozos y la materia fiscal estaba flotando literalmente en los parques de los establecimientos. Además, teníamos una situación de irregularidades que terminó con casi 20 procesados por diferentes causas, una con el servicio alimentario escolar, eh, una defraudación de aproximadamente 5 millones de pesos, eh, con remitos falsificados que permitían una, una operación de, de doble cobro. Y además, eh, lo que se conoció y, y ya está elevado a juicio oral, que es eh, la causa de los títulos truchos o apócrifos, que, eh, que funcionaba de manera tal que se le vendía a un interesado morenense que quería laburar eh, un título falso, con lo cual se lo hacía ingresar en el sistema, y además de nombrarlo auxiliar, después incluso se ponía un suplente con la misma operación. Eh, eso está elevado a juicio de alta, así que una de las consejeras escolares, Cecilia Parenti, debería pedir, eh, debería ser separada del cuerpo hasta que se resuelva eso y eh, la presidenta del consejo escolar no lo está haciendo y seguramente también eh, será objeto de alguna causa de incumplimiento del funcionario público. Eso respecto de la vocación. También digo que la vocación cuando llega, eh, desde el día creo que fue el 17, de octubre, o 25, 17 de octubre. 25 de octubre. octubre. Bien dicho. Hasta el día 2 de agosto eh, hace 1.073 intervenciones, a razón de 5 intervenciones por cada establecimiento de Moreno, encontrando situaciones edilicias muy complicadas y particularmente con la escuela 49, la escuela hace 5 reclamos que fueron... Eh, respondidos en tiempo y forma. Eso fue desde el día 20 de marzo hasta el día 6 de julio del año 18. El día 7 de junio de ese mismo año, el Consejo Escolar hace un protocolo de fuga de gas para todos los establecimientos de Moreno que fue recibido por casillero, como se dice habitualmente, eh, por todas las secretarias de las escuelas de Moreno. Yo no me voy a referir a lo que pasó ese fatídico miércoles y jueves porque realmente la justicia es la que tiene que investigar. Lo único que puedo decir es que el Consejo Escolar se entera de la explosión una vez sucedida. No hubo ninguna alerta para el Consejo Escolar como para que se instruya a cerrar las llaves de paso de gas general, que era lo que eh, debía hacerse en el primer punto de ese protocolo. ¿Y con esto qué estoy diciendo? Estoy diciendo que acá había una cultura lamentablemente de un estado ausente durante 20 años, que los, las propias escuelas hacían lo que podían. Nosotros cuando recorríamos las escuelas, y yo no estuve en la primera etapa de la vocación, sí después de la explosión, eh, pero he venido muchas veces, los directivos mismos nos decían, acá no viene nadie, acá eh, cada vez que llamás al Consejo Escolar no responde, entonces cada uno resolvía como podía. Es decir, esa cultura del estado ausente, que no era de un año, era de 20 años, nosotros no la pudimos revertir. Lamentablemente, eh, ese día sucedió algo que, que, que vamos a lamentar toda la vida y que eh, no debemos equivocarnos. Sandra y Rubén son víctimas del estado ausente. Yo no tengo la menor duda de eso y por eso adhiero a todos los homenajes. Pero dicho esto, y eso es lo que fue parte del debate de la sesión, yo creo que el mejor homenaje que se merecen tanto Sandra Calamano como Rubén Rodríguez, es que el lunes las escuelas estén abiertas. No puede ser que después de todo el proceso que se vivió en Moreno, que claramente fue histórico, trágico e histórico, eh, y habiendo dejado todas las escuelas con los 12 puntos firmados, porque personalmente me he encargado junto con parte del de equipo, eh, que en cada puerta de cada escuela, con la comunidad activa y controlando, con los directivos, en, las propias, en los propios libros de acta, lo pueden ir a buscar de cualquier escuela de Moreno, están los 12 puntos con un férreo control social para que nosotros hagamos las cosas como corresponde, cosa que también nos autoimpusimos. Esa, esos 12 puntos tienen tres puntos que vos recordarás que son priorizados: es decir, el gas, la electricidad, la infraestructura, y luego se agregó también el agua, ¿no? Y en el caso de gas, el control es mucho más estricto, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, controlaba eh, las autoridades competentes de gas y la Dirección General de Infraestructura Escolar. Y por lo pronto, en, la, en el caso del municipio, lo hacía también la autoridad competente y los eh, inspectores municipales, por lo tanto... Decir hoy que eh, las obras no estaban en condiciones, eh, la verdad que no tiene ningún sentido. Eh, las escuelas en marzo del 2020 estuvieron funcionando como corresponde y durante 15 meses nadie puede explicar qué pasó para no mantenerlas, aún teniendo los edificios vacíos, como para garantizar que hoy empiecen las clases. Por eso decía que el mejor homenaje que se le puede hacer este lunes 2 de agosto a Sandra y a Rubén es que todos los chicos puedan volver a la presencialidad escolar. Eh, Juan, eh, a ver, la situación de los establecimientos educativos, en honor a la verdad, y esto eh, quedó claro, por lo menos desde nuestro punto de vista siempre, no fue responsabilidad exclusivamente de la gestión de María Eugenia Vidal, sino que viene con años y años de abandono. Pero una cuestión que se mencionó, y creo que vos también lo dijiste en la sesión, no la llegué a escuchar completa, es que no habría documentación con respecto a lo que intervino en la vocación en, el, en las escuelas del distrito. ¿Qué pasó con esa documentación? Si vos te referís a la documentación que dicen que nosotros no dejamos, sí. eh, toda la documentación del proceso de obras fue elevada al Tribunal de Cuentas. Eh, y está en el Tribunal de Cuentas. Por eso yo voté a favor de cualquier pedido que quieran hacer de informes de cualquier tipo, porque está todo a disposición y las autoridades de la vocación están en pleno eh, vínculo con el Tribunal de Cuentas para cualquier situación y no hay ninguna autoridad que esté ni imputada ni nada que se le parezca. Eh, si es eso, si te referís a lo que dije, eh, de que cuando recibimos la gestión, en 2015 no teníamos ni siquiera un inventario de la cantidad de edificios de escolares que había en la provincia de Buenos Aires, también te lo reafirmo, no existía una cantidad estricta, concreta de edificios, tuvimos que estar seis meses contando las escuelas. De ahí, este, eh, más que eso, ¿qué se puede decir? Eh, Juan, eh, para usted, porque en algún punto de tu alocución parecía que Sandra y Rubén, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez eran culpables de su propia muerte. Eh, de ninguna manera. No considera que sea así. digo... De ninguna manera. Son víctimas de un sistema donde el Estado estaba ausente y las escuelas hacían lo que podían. Eran todos McGuivers, los auxiliares y los... Porque claramente cuando, cuando se instala una cultura de que el Estado no va a venir, ya directamente no llaman al Consejo Escolar. Nos pasaba que hablábamos con directivos y decíamos, acá no viene nunca, ¿para qué vamos a llamar si, si, si este, no asisten? Eh, jardines que, que fuimos, por ejemplo, y nos decían, acá no vinieron desde que se inauguró. ¿Me entendés? Entonces, eh, esa cultura no se rompe de un día para el otro, por más protocolos que hicimos, este, habiendo incluso eh, dando re dado respuesta a los cinco reclamos que hizo la escuela, este, insisto, desde marzo hasta julio de ese año, la verdad es que no se rompe una cultura tan fácil. Y bueno, lamentablemente sucedió lo del 2 de agosto y no tiene que volver a suceder. Y para eso lo que tiene que pasar es que hay que aflojarle un poquito a la cuestión simbólica y pasar a la resolución de los problemas concretos, que eso se hace con gestión. Por eso yo apoyo cualquier eh, iniciativa que tenga que ver con la memoria, pero me parece que lo más importante para salvaguardar la memoria de los que no están es que las escuelas estén seguras. Y no se puede explicar por qué durante 15 meses no hicieron nada para mantenerlas como estaban. Te agrego una pregunta. ¿Qué pasó con la Escuela 37? El pedido de informe de la Secundaria 37. Bueno, yo hice un pedido de informe para que se resuelva de alguna forma lo que parece una voluntad convergente de todas las partes, que la, que la escuela finalmente tenga su nuevo edificio teniendo en cuenta que hoy está ocupando el que le prometieron, pero que en un acuerdo de palabra va a ser para la Politécnica de la Universidad. Entonces... Como se le prometió el terreno lindero a ese edificio, eh, y sé que, o sea, se supo que hubo una comunicación de la, en, interna entre la jefatura regional y la jefatura distrital de la Dirección General de Cultura y Educación, desaconsejando eh, que se haga la escuela ahí, eh, es que presentó un informe para dar claridad sobre la cuestión, porque la incertidumbre en la comunidad es total. O sea, acaban de tener una, un compromiso hace meses para que se haga la escuela ahí y hoy ya hay una situación de, de ruido externo, por decirlo así. Que la verdad es que no, no quiero ahondar en eso porque me parece muy importante que las dos escuelas, este, eh, digamos, se concreten. Es muy importante para Moreno tener una politécnica. Es muy importante que los de las, los, los chicos de la 37 tengan su edificio. Pero claramente lo que se eh, acordó ahora y yo no tuve ningún problema es que primero se haga un informe dominial sobre el terreno y de eso eventualmente en la comisión este, se avanzará en, eh, digamos, en resolverlo con la Dirección General de Cultura y de Educación. Pero insisto, el espíritu de mi pedido no era generar ningún conflicto, sino llevar claridad a una situación que hoy está bastante confusa para la comunidad. Ahí escuchamos a Juan Fernández, concejal de Juntos por el Cambio, de Extracción Radical, que fue parte... Del segundo tramo de la intervención del Consejo Escolar post-explosión de la Escuela 49, cuando ya eh, fue reemplazado Sebastián Nasif, que está imputado en la causa que investiga la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, junto con el gasista Rico Bene. Eh, Todavía eh, no hay fecha de juicio, sí me han confirmado las fuentes judiciales que he consultado en los últimos días. Que la causa ya está en proceso de juicio, está con los pasos preliminares para el juicio eh, oral y público. Digo, ya salió de la fiscalía, fue elevada a juicio, salió del juego de garantías y está ya eh, tramitándose los pasos previos al juicio. ¿Cuándo sería el juicio? No antes de eh, principio del año que viene. Se calcula que para marzo, abril del año que viene, con suerte, se pueden estar desarrollando este juicio eh, por homicidio culposo agravado, creo que era la carátula, eh, y para Ricovene y la de incumplimiento de los funcionarios funcionario públicos para Sebastián Nasif. Hasta el momento y días posteriores a la tragedia de Escuela 49, interventor abocador del Consejo Escolar. Juan Fernández eh, llegó cuando ya se había producido la explosión de la Escuela 49, cuando Ana Politi se había hecho cargo de la intervención, esta dirigente, si la memoria no me falla, de Malvinas, Argentinas. Eh, bueno, y acá hay una cuestión que más allá de la postura política que puede tener uno u otro, y esto se sigue repitiendo en esta gestión de Mariel Fernández. Eh. Eh, a ver, eh, no hay transparencia, no hay transparencia ni en la época de la intervención, que cuando hablamos innumerable cantidad de veces, y uno lo puede buscar en nuestro canal de YouTube y va a encontrar las notas que le hacíamos a Juan Fernández, no tanto a Ana Karina Politi, porque eh, eludía el contacto con la prensa, es más, teníamos que hacer guardia periodística, eh, algo que ya, muchachos, estamos en el siglo XXI, en la era de la información y todavía tenemos que seguir manejándonos como eh, si nosotros lo que quisiéramos, no sé... Es preguntarle cuántos perros tiene en la casa, ¿me entendés? Es decir, nosotros preguntamos sobre la función pública. Eh, bueno, Ana Karina Ana Carolina Politi nos escapaba, justamente, pero Juan Fernández eh, sí brindaba información, pero eh, lo que apuntamos, que más allá de la declaración de los funcionarios, lo que se necesita es saber que, dónde se invierte el dinero. Pasa lo mismo en esta gestión de. Eh, Mariel Fernández, teniendo en cuenta que los gruesos del fondo, y esto vamos a estar hablando ahora, para las intervenciones en los establecimientos educativos, viene a través del fondo educativo, que recibe el municipio y que invierte el municipio. No se sabe. A ver, yo no creo que no se esté haciendo nada. ¿eh? No, 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 no. No voy a caer en ese facilismo. ¿eh? Eso lo puede utilizar eh, algún sector político o algún vecino, con lógica y con razón. Digo, yo no creo que no estén haciendo nada. Sé que, que estoy convencido que se están interviniendo en establecimientos educativos con obras, pero ¿cuáles? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto del fondo educativo, que el año pasado fueron más de un millón de pesos diarios, se invirtió directamente en la reparación de escuelas? ¿Cuánto se eh, utilizó en otros ítems que están contemplados en la ley, como por ejemplo el pago de sueldo de personal vinculado de una u otra manera a la educación? Por ejemplo, la escuela agraria, por llamarlo, de, por dar un ejemplo, ¿no? eh, Digo, en este año, eh, los primeros tres meses, enero, febrero y marzo, si la memoria me falla, lo que se recibió de fondo educativo en la Municipalidad de Moreno superaba el 1.600.000 pesos diarios. ¿eh? Diarios. Y creo que más de 100.000 pesos de fondo compensador recibía el Consejo Escolar. ¿Dónde se está invirtiendo ese dinero? A ver, no dudo de que se está invirtiendo. No sé qué porcentaje. No, presumo que no menos del 50%, porque así lo marca la normativa. Pero ¿dónde? ¿Por qué no se puede transparentar la utilización de fondos? Si los fondos son de todos, ¿Eh? no es un coto de casa de un sector político. ¿Eh? Porque, a ver, no cabe la menor duda de esto, y este pañuelo que tengo atrás eh, lo, eh, lo clarifica. Eh, una imagen muchas veces vale más que mil palabras. Eh, yo soy un defensor de la escuela pública, de la salud pública, de la injerencia del Estado en la vida cotidiana como rector y eh, corregidor de desviaciones que puede haber en la vida cotidiana de una sociedad. No tengo ningún tipo de duda de eso. Eh, digo. También estoy convencido de que la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, más allá de lo que arroje la justicia respecto a las responsabilidades objetivas, que sería la del gasista y la del interventor del Consejo Escolar, hay responsabilidades políticas. Y no le cabe solamente, a ver, que quede claro, dije no solamente a María Eugenia Vidal y a su equipo de la Dirección General de Cultura y Educación, sino también al gobierno de Daniel Scioli. Y más atrás, si se quiere también, en lo de Felipe Solá. Y más atrás, si buscamos Carlos Rucaoff, ¿por qué no también Eduardo Dualde? Y Antonio Cafiero, y Armendaris. A ver, hay una desinversión en la educación pública que viene desde el comienzo de la democracia, esta democracia tan vapuleada por la dictadura militar y una visión absolutamente neoliberal de un país, ¿eh? donde el Estado pasó a ser mala palabra. Mala palabra, por las sensaciones generales de la gente, de lo que se percibe eh, cuando uno va a hacer, por ejemplo, un trámite, y también por los funcionarios mismos. También por los funcionarios mismos. Entonces, ¿cuál es la manera de luchar contra esto? Con la transparencia. ¿Dónde se invierte la plata? ¿En qué se está invirtiendo la plata? Eh, bueno, ayer me comentaba que. Eh, se conoció una resolución que había sido eh, firmada el 28 de junio en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, donde se ha aprobado el protocolo para la vuelta de los comedores y la apertura de las cocinas en los establecimientos educativos. Yo ayer les decía, vamos a tratar de buscar información. Cuando terminamos el noticiero, me quedé observando la sesión. Y noté que estaba, por ejemplo, eh, fuera del recinto, en el patio de la municipalidad, la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán, y también María González, que es consejera escolar y está a cargo del área de infraestructura. Entonces, y acá respondiéndole a nuestra vecina y seguidora eh, Betty Peque, que me preguntaba, decía, eh, ¿sabés si comienzan todas las clases normales? Eh, eh, bueno, eh, la respuesta parcial, imprecisa, va a ser a continuación. ¿Cuántas escuelas de Moreno van a comenzar con clases presenciales? Se desconoce. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algunas cuestiones de, eh, no menores. Por ejemplo, la temperatura. Y esto queda a cargo del criterio del equipo directivo. Creo que son si hacen menos de 10 grados y no están dadas las condiciones para que esas escuelas, por problemas de gas, o de ventilación puedan eh, dictar clases, el equipo directivo puede decidir des, eh, suspender la presencialidad. Entonces, por eso te decía, Peque, Betty Peque, que no te podía dar precisiones, porque hay que esperar a ver qué es lo que pasa el lunes. Y el lunes, no, no creo que haya muchas novedades al respecto, que podamos hacer un relevamiento muy preciso sobre lo que está pasando, porque vamos a estar abocados al tercer aniversario de la eh, muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. A ver, nosotros no esquivamos el bulto de la información, ¿eh? tratamos de abordar todo lo que la estructura nos permite. Vamos a compartir en este eh, segmento, en este bloque del noticiero, el primer segmento de la entrevista que realizamos en la tarde de ayer con la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán, y la consejera escolar a cargo del área de infraestructura dentro de este cuerpo colegiado, eh, María González hablando sobre las obras sobre el gas eh, sobre la presencialidad sobre los comedores sobre las cocinas sobre las obras que faltan vamos a compartir el primer segmento de la noche bueno Sonia eh, bueno en una sesión muy particular participaron de la sesión del consejo deliberante donde bueno terminaron votando el cambio de nombre de ese segmento de la ruta de la, de la Avenida Victorica frente al Consejo Escolar, recordando a Sandra y Rubén. Sí, así es. Eh, fue un proyecto que junto con los, conce eh, los concejales y concejalas lo, lo habíamos hablado y obviamente de la familia de Sandra y Rubén, los sindicatos, las comunidades que han participado desde esa maldita tragedia que tuvimos. Y en lo que concierne a nosotras, siempre fuimos muy, muy respetuosas en, en todo lo que hacía homenaje a Sandra y Rubén. Y siempre que esté aceptado por las familias eh, de ellos, por supuesto, acompañamos y, y acordamos. Y nos parece reivindicar lo que bien hoy se dijo en esta sesión, eh, lo que significó el 2 de agosto, eh, no solo para encararlo también desde lo pedagógico, como un acto de enseñanza en lo que concierne a escuelas dignas y, y seguras de verdad, no solo como eslogan, sino que es a lo que estamos trabajando, sino que esto del pasaje, nombrarlo eh, justamente tiene que ver con ese humilde homenaje que le hicimos en el Consejo, con, con un mural que, que es muy significativo desde lo humano, y, y es, va a ser recordado, me parece, no solo desde la campe y desde las familias que han sostenido y nos han bancado en ese momento con el pedido de las escuelas. Y, y justamente el pedido que se sigue haciendo de justicia y además paralelo a esto el pedido de eh, cuáles fueron las obras de la intervención ¿no? porque tiene que ver con esto también así que hemos acompañado esta sesión eh, en la cual hemos hemos escuchado cinismo impresionante, impresionante pero nosotras este eh, acá vinimos para acompañar y, y demostrar como siempre digo con hechos y con números reales lo, lo que es la gestión y que es lo que corresponde que hagamos y es nuestra obligación. Así que para eso estuvimos también acompañando aquí. Cuando hablamos de cinismo, ¿de parte de qué sector, de qué consejero? Y el, el, el señor eh, Juan Fernández, que, que largó números sin, sin saber eh, cómo se está trabajando, siendo que ha sido parte de, de una vocación, al igual que consejeros ¿no? actuales que, es escala, que, ¿no? que nos acompañan en el consejo escolar, que han estado acompañando y asesorando a la vocación. En las cuales la mayoría de las obras estuvieron mal hechas. Y que eh, es cierto, no hay pruebas porque nosotros hemos asumido y en el mismo acto de, 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 de asunción se estaban llevando cajas con información. Entonces, sí sabemos que hay empresas judicializadas de parte de la provincia, pero solamente va, basta con, con acercarte a las escuelas y ver cómo estaban hechas esas obras. Eh, di, hoy. Dimos ejemplos de dos nada más, pero es innumerable. Él puede decir que había sí, 50 edificios terminados. Sí, ¿Y en qué condiciones? Y las garantías, ninguna empresa respetó la garantía de obra. Desaparecieron. Ninguna empresa, en marzo 19, si querés, para ser más específica, 19 del do, eh, diciembre del 2019, había garantías que estaban todavía en vigencia de esas empresas que hoy están judicializadas. Ninguna se acercó a reparar nada de todo eso que estaba mal hecho. Entonces... Obviamente, esos 15 meses tuvimos que reparar todo lo que estaba mal hecho y lo que obviamente en su momento debe haber estado facturado, que, que tampoco tenemos prueba ¿no? de eso. Pero digo, más allá de que fue las intervenciones de los concejales y concejalas del Frente de Todos fue puntual, precisa y clara, nosotras acá, desde el acompañamiento con, con María, este, responsable del área de infraestructura, teníamos mucho para contestar mucho para informar, como hacemos siempre, y mucho para aclarar, porque con el cinismo y con la mentira se puede llegar a cualquier lado. Nosotros mostramos hechos, trabajos, números, así como hemos informado a las familias en el último comité y vamos a hacer otro comité de seguimiento la semana que viene en honor a y Rubén, volviendo a actualizar información del uso del fondo compensador, del nombre de nuevo de las empresas, de los gasistas matriculados que están trabajando, de la cantidad de empresas adjudicadas. De las que falta adjudicar, de los procesos licitatorios, que es lo que venimos haciendo siempre y que eh, venimos acompañando, eh, la verdad que muy pocos consejeros y consejeras, porque no hay sesión, eso lo saben. Entonces, repito, desde el cinismo se puede llegar a cualquier cosa aberrante, pero no hay pruebas. Entonces, eh, la misma comunidad eh, educativa, el mismo Moreno, eh, conoce a las personas que hablamos. Y cuando digo conoce es porque sabe de quién vienen esas palabras que es muy fácil decir, hay 70 escuelas cerradas. Exacto. Estás hablando mal primero de los equipos directivos. Cuando decís que la escuela está cerrada, estás diciendo que no hay un equipo claro. directivo este, comprometido con una escuela cuando nunca sí. estuvieron las escuelas cerradas. Entonces, desde el vamos, siguen culpando a los docentes del accionar en el territorio que es en las escuelas. Es, es sencillo ¿eh? hay que hacer una lectura este un poco más allá de esas palabras decir escuela cerrada que estás diciendo Exacto, que el director claro. está sentado cruzado de brazos que es, es totalmente vergonzoso y no pues, se da ningún sí. ejemplo eh, eh, por eso yo decía acá a modo de, de, de bronca eh, por qué no nos da la nómina de las 70 escuelas establecimientos que dicen recorrer y dicen saber en qué en, en qué condiciones está porque quizás que así, y esto lo digo irónicamente, nos puedo dar una mano para ver a dónde tenemos que recurrir. Eh, si bien sabemos que a pesar de las más de 600 intervenciones que hicimos desde que estamos, eh, estamos en esta gestión, eh, más de todas las obras, que, de las 22, porque ahí se dijeron 16, pero son 22 obras de re, readecuación y también obras nuevas de gas, porque hay una, una cosa que desde que asumimos, lo primero que y primordial era ver la situación de cómo estaban las escuelas, todas las instalaciones. ¿Y cómo estaban? Y, y mal, <laughs> la, en su mayoría, por eso todavía eh, tenemos 22 escuelas que tuvimos que hacerlas a nuevo. Y entonces, este, para tener esas escuelas dignas y seguras y todos los días a ustedes les consta que no es lo mismo por eso decimos tenemos más de 600 intervenciones 117 fueron por vandalismo que las hicimos y las tuvimos que volver a hacer tenemos eh, ahora estamos todas acondicionando para que para la vuelta a la colación o sea cuando se habla se tiene que hablar con números concretos y con cosas concretas y no divagar y decir 70 escuelas bueno que nos diga a nosotros cuáles son y vamos a acudir si es que fuera necesario. Pero yo creo que nosotras, en particular, eh, Sonia como presidente y yo como responsable del área, este, creo que no nos quedó en ninguna escuela todavía sin ir a visitar, sin ir a empatizar con todas las cuestiones que tienen que ver, cómo se conforma, qué es lo que hace, cómo es la comunidad. Porque si uno no va a los lugares, no empatiza, no sabe cómo, cómo es. Desde lo, desde lo profundo cada vez que nos mandan un reclamo. Y eso es lo que nos abocamos, porque tenemos muchas cuestiones que son administrativas y las cumplimos. Pero hay otra tanta que lo hacemos en la calle sin dejar el territorio, sin hacer el acompañamiento a los docentes y los directivos y a la comunidad toda. Porque cuando entramos a ese consejo lo dijimos cuando, bueno, vos estabas presente cuando asumimos cuál era el compromiso. Y bueno, y acá estamos. Y, este, y estemos donde estemos, en el lugar que nos, nos toque seguir, vamos a, vamos a seguir peleando por escuelas dignas, seguras, para el acompañamiento de la comunidad toda, porque a eso nos estamos abocando. Y si bien habrá un montón de cosas que todavía falta, eh, pero seguimos en la tarea, como te decía Sonia, eh, con las licitaciones, con los programas, donde podemos sacar recursos para poder lograr... Eh, tener las escuelas en condiciones, ahí estamos. Ahí escuchamos el primer tramo de la entrevista con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar, y María González, eh, consejera escolar a cargo del área de infraestructura, sobre lo que se estaba hablando o se habló en la sesión del Consejo Deliberante de Moreno, eh, donde, bueno, hubo eh, gran parte de la sesión dedicada al tema educativo. Yo, y esto es opinión, no es información. Yo estoy convencido de que se necesita una gran reforma del Consejo Escolar. No sé si se llamará después Consejo Escolar, eh, Unidad Ejecutora de Educación, no sé cómo, qué nombre les pueden llegar eh, a dar eh, eh, cuando, si es que se modifica. Porque hay una cuestión, digo, hoy están eh, pidiendo información de la vocación. Tampoco hay información con respecto a lo que se está dando eh, o que se está aplicando del Fondo Educativo, que era lo que decía como introducción a esta nota. ¿Por qué no avancé demasiado en la entrevista con el tema del de, eh, Fondo Educativo? Porque fue aprobada una moción, y esto vamos a estar hablando el día lunes o martes, una nota que le hice a Gisela Costinelli, presidenta del Bloque Ahora Juntos por el Cambio, fue aprobada una moción para que el municipio... Eh, publique en la página web de la comuna, la página web oficial, eh, cómo se ha desarrollado la inversión del fondo educativo. que Fue aprobado. Hay que armar la ordenanza ahora y, bueno, eh, remitirla al departamento ejecutivo para que dé cumplimiento a esta normativa. Se necesita transparencia. Dejemos de tirarnos la pelota de un lado al otro. Hay muertes de por medio. Pibes que van a la escuela cagados de frío. Eh, que no pueden tener un plato de comida caliente, eh, que no están dadas las condiciones mínimas para que los docentes puedan dar clases. Eh, hay un montón de cuestiones que podemos hablar respecto a la educación. Se necesita transparencia, transparencia. Vamos a compartir el segundo segmento de la entrevista con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar, y con eh, María González, que es la consejera escolar a cargo del área de infraestructura. Seguimos hablando del tema de las obras, seguimos hablando del tema gas. ¿Cuántas obras se están desarrollando? Dice que unas 22, si la memoria no me falla, es lo que dijo María González. ¿Y qué estaría pasando el próximo día lunes? A ver, vuelvo a repetir lo que le decía a esta seguidora que nos mandaba mensaje. No te puedo dar precisiones cuántas escuelas el lunes van a tener presencialidad, cuántas escuelas van a poder albergar los chicos. Sí coincido, sí coincido con Sonia Beltrán cuando dice: las escuelas no están cerradas. Claro que no están cerradas, porque los equipos directivos. Los docentes, los auxiliares, siguen yendo a la escuela, más allá de que tengan los pibes dentro o no. A ver, estamos hablando no en el receso invernal, sino estoy hablando eh, de épocas normales de clases. Vamos a compartir el segundo segmento de arte. ¿Cuántas escuelas no estarían en condiciones el próximo lunes de albergar algún tipo de presencialidad? Mira nos, nosotras las tenemos a todas. lo único que faltaría culminar algunas algunas con obra de gas. tenemos cinco solamente con cepo que son más más engorroso sí, esa que esas no sea. podrían abrir entonces, no, no, no ver, poder, por, en eso, el por eso por eso claro. por eso digamos, eh, diferencio lo que había dicho Sonia, digamos, sí. no que las escuelas están cerradas, porque es sí. absolutamente cierto, yo sé fehacientemente que más allá de que no tenga presencialidad, hay directivos, docentes, auxiliares y miembros de la comunidad educativa que van, por más que no haya pibes adentro de la escuela. Digo, en eso coincido plenamente con lo que dice sí. Sonia que es una responsabilidad decir que las escuelas Exacto. están cerradas. Exacto. Digo, yo lo que apunto es de aquellas para el lunes, pensando el lunes, el 2 de agosto, mirá qué fechas significativas sí, de, Ajá, eh, es, comienza sí. el ciclo electivo en eh, la segunda sí. parte. Eh, ¿Cuántas están en condiciones de tener presencialidad o cuántas todavía les falta que no podrían haber, albergar alumnos? Mirá, eh, como posibilidades en grupos reducidos, en burbuja, están todas las escuelas de Moreno. Eh, después se evaluarán en cada circunstancia los directivos si, si pueden acceder a la presencialidad, eso ya no depende. ¿Y eso qué lo decide el, el directivo mismo? Lo, lo decide el directivo porque si creen... Por ah. eso, según el plan jurisdiccional, si están dadas las condiciones, eh, va a haber presencialidad en cada uno de, de los establecimientos, pero que todos están en condiciones, todos están abiertos después son los directivos los que definen, eso no lo define el Consejo Escolar. Y aclaramos también, digo que es importante saber esto, hay muchas obras de las que decía María, va a depender eh, en esas adecuaciones de obras de gas que se hicieron, de gas envasado a gas natural, estamos esperando que las empresas eh, visiten la escuela para hacer el retiro de los Eppelin o, sí. o las, los garrafones para poder terminar la conexión al gas natural y habilitarla con los inspectores y los gasistas matriculados. Eso ya es algo que también estamos solicitando a provincia para que aceleren los tiempos. Ya son tiempos que no, no los tenemos, no los manejamos nosotros, pero sí los estamos pidiendo para poder culminar esas obras, porque en muchos jardines nos pasó esto. Claro, la readecuación sí. de la obra nueva hace que haya una conexión al gas natural, pero todavía tenemos el cepelín o la, la, la garrafa en el predio y tiene que ser retirada no, no para que el, el gasista y el inspector habiliten la obra nueva. Y esto tenemos varias, varios edificios en estas situaciones. Entonces, hay alrededor de 20 escuelas que están en obra, en ejecución actualmente, que son las que tal vez, si hay menos de 10 grados, como dice el plan jurisdiccional, sí. va a depender de cómo lo organice cada equipo directivo. Pero después, las condiciones en general de las cuales habla el plan jurisdiccional. Que es iluminación, agua, sanitario, lo fuimos haciendo desde el año pasado, y lo del gas es lo que a veces un poco más se dilata, porque además tenemos al día de hoy 10 gasistas matriculados, categoría 1, uh -huh. que es lo que la provincia habilita sí, sí, sí. para trabajar en edificios escolares, y sí se hizo muy engorroso y se dilató también el circuito de encendido de calefactores, que es algo que se empezó a hacer desde este año, no se hacía nunca, no se hacía antes, entonces. Que vaya un gasista a hacer el encendido bajo acta, con presencia de una autoridad, que quede todo escrito, termotanque, cocina, calefactores, también lleva un tiempo determinado, y ahí sí vamos a agradecer a todos los directores, directoras que han estado en la escuela sábado, domingo, feriado, esperando que un gasista termine en una escuela para que vaya a su escuela, se iban comunicando en los grupos WhatsApp, y, y, y esto es, es valorizar y, y, y nada habla del compromiso de los docentes. Entonces, sí, es cierto, nos faltan 20 escuelas, pero están en trabajo y, y creemos que se van a terminar en estas dos semanas. ¿Qué va a pasar con el SAE? El 28 de junio, la provincia de Buenos Aires, mediante una resolución, habilitó el protocolo para la apertura de los comedores y de las cocinas. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en Moreno? Y en, en la uh -huh. situación de infraestructura, las, las cocinas estarían en condiciones. Sé sí, eh, que a través de la Comisión Mixta de Seguridad y e Higiene se está trabajando con un protocolo, con posibles recomendaciones en cuanto a la implementación de cómo sería eh, la cocina en sí del, del, del almuerzo o lo que es eh, desayuno y merienda. Creemos eh, que va a ser por un mes más la entrega como se venía realizando. Todavía no hemos, eh, sí hemos recibido el cronograma de distribución de SAE. Pero eh, me, creemos que todavía no va a estar eh, la infusión hecha en la escuela. Sí, sí. Es lo que es decir, por un mes más estaría funcionando todavía sí, la caja. Todavía? Yo a ver formalmente no puedo decir sí. A mí me dijo eh, no la me gente de Sae, claro que va a ser así. Pero creemos que también por una cuestión de organización organizativa sí, sí. De, de volver a informar a las familias, porque sí surgieron hoy, por ejemplo, muchas dudas si se iba a repartir de nuevo la caja, claro. cómo iba a ser ese cronograma, cómo iba a ser esa distribución. ¿Por qué todavía, imagínate, mucha ansiedad también, eh, tanto en la escuela que tiene la cocina en condiciones, qué pasa si esa cocina tiene las medidas justas de ventilación y de claro. que las personas que estén cocinando no tengan el contacto que dice el protocolo que no tienen que tener? Digo, son muchas variantes que, que hay que trabajarlas y que por eso también el comité mixto estaba viendo todas esas recomendaciones, porque eh, no es lo mismo una cocina de 10 metros que una cocina... De 5 metros, sí. o sin ventilación o con dos ventanas, digo. Son muchísimas las variantes que, que yo creo van a te quedar a definición de cada institución según el edificio. Eh, María, por última diaria que te compete, ¿qué pasa con la 32, la secundaria 32? ¿Y qué pasa con la primaria 83? Sonia nos decía la otra vez que había muy poco registro, casi ninguno, de la existencia de esta escuela en el barrio altos de la Reja. Sí. Sí, eh, por eso seguimos eh, haciendo las investigaciones pertinentes para encontrar alguna documentación para volver a retomar, porque es una necesidad enorme para esa comunidad que esa escuela eh, pueda, pueda empezar a hacerse o hacer una nueva, pero en, en ese lugar, porque es muy necesario para la comunidad. Con respecto a la treinta y dos bueno, eh, están más adelantados porque hemos logrado que se termine el contrato que había con esas tantas de esas empresas que se nombraron hoy, que también fueron denunciadas en su momento y que están siendo judicializadas. Así que hoy este, se va a hacer con, eh, con fondo de educación, ya, lo, ya hay una cooperativa designada, están haciendo los, los informes y los presupuestos acordes para a volver a retomar la obra. Y quizás en en un tiempo prudencial, este, la escuela 32 este terminada. Cuando hablas de fondo de educación, ¿qué te refieres? ¿El ¿Fondo educativo? Exactamente. Sí, se, ¿Se hace va, con fondo educativo? Se, se va a hacer con fondo educativo, fue un compromiso que tomamos dentro de la Comisión de Infraestructura Distrital, eh, viendo cómo, cómo disponemos de fondos, ya sea de fondo compensador, ya sea PUC, o el fondo educativo, porque hoy podemos, por suerte, podemos articular con todos los sectores para poder dar una respuesta más acorde a lo que necesita el distrito. Ahí escuchábamos lo que nos decía María González, consejera escolar a cargo de la área de infraestructura en el cuerpo colegiado, aquí en Moreno, respuesta a la escuela secundaria número 32 del barrio Villanueva y de la primaria número 83 del barrio Altos de la Reja, que está totalmente vandalizada y que no habría papeles de la creación de esa escuela. ¿Eh? Eh, realmente una locura que siga pasando eso en el siglo XXI. Evidentemente los sistemas administrativos del Estado eh, no están agiornados a los tiempos que vivimos, eh, entre tantas otras cuestiones que podemos hablar y que hablamos cotidianamente en nuestro noticiero, por ejemplo, eh, el acceso a la justicia, a la justicia englobando la justicia eh, total. ¿eh? digamos, lo que tiene que ver con los procesos judiciales rápidos, eh, con la atención de las denuncias de los vecinos y una resolución respecto a esas denuncias, lo que pasa eh, con la salud, eh, y tenemos todavía la Guardia del Hospital eh, Mariano Luciano Vega, que comenzó la obra allí por el año 2018, que tenía un año de ejecución y estamos en el 2021, eh, ya pasando la mitad del 2021, eh, largamente, entrando en el mes octavo del 2021, y todavía no está finalizada. Digo, y también las cuestiones administrativas. ¿Por qué qué pasa? Digo, no voy a ahondar a andar demasiado en esto, porque si no, se nos va a hacer muy extenso el noticiero y todavía no queda mucho material para compartir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digo, eh, hay obras que no se finalizaron. ¿Eh? evidentemente por falta de pago. Una de ellas es la escuela secundaria número 32. Eh, se tuvo que rescindir el contrato con todos los costos que implica, toda la demora administrativa y todo lo demás. Tiene que ser más expeditivo. A ver, eh, hay que buscarle... Eh, hay que pararse, digo, el dirigente político, el funcionario público, se tiene que parar eh, desde la eh, necesidad de la gente. La comunidad de, la de Villanueva necesita una escuela secundaria en condiciones. No puede ser que esa escuela estaba terminada, si está hablando el profe Elías, que después te voy a llamar profe por otro tema, eh, si no me equivoco estaba prácticamente terminada y quedó paralizada desde eh, la finalización del gobierno de Daniel Scioli. Estamos hablando de seis años. Es una picardía, una vergüenza, no una picardía, no, una vergüenza. ¿Por qué no se ejecutan rápidamente las garantías de las obras que son del Estado, que son para todos nosotros? Le digo, ¿qué pasa con Storni? ¿Y la garantía de la calle Storni? Ya terminó la gestión de Walter Festa en diciembre del 2019. Ya presentaba problemas a mediados del 2019 esa obra. ¿No se ejecutó la garantía? Y si no se ejecuta en tiempo y forma, ese, esa garantía se pierde, la empresa dijo chau. Eh, y el costo lo tenemos que asumir nuevamente el estado ¿Eh? eso es lo que hay que debatir más allá de la pirotecnia política que pueda haber alrededor vos aquel ¿eh? las acusaciones el dedo acusador digo hay que resolver muchachos si no, nadie a ver y no estoy hablando de nadie en particular, sino en todo el sistema en general. Si no estás capacitado para ser funcionario público, da un paso al costado. Y no caigamos en el facilismo de decir, bueno, lo que pasa es que el funcionario debería tener un estudio acorde a un universitario o a un terciario. No, a ver, no caigamos en ese facilismo. El título universitario, terciario, el doctorado, la diplomatura, no te acredita nada de conocido. Nada, nada, nada. Yo soy egresado universitario y te lo puedo garantizar a eso. Digo, hay cuestiones que desde la teoría parecen muy bonitas, pero en la práctica es una cuestión totalmente distinta. Digo, se aprueba un protocolo para la vuelta eh, de los comedores y las cocinas y no sé, a ver, eh, tenés que venir a pararte en las cocinas de las escuelas de Moreno. Eh, y ahí te vas a dar cuenta que, lo que la decisión que se firmó en una cálida oficina de la plata entre mullidos eh, sillones y cafecito caliente, no se condice con la realidad que se vive en el conurbano. ¿Eh? Por eso habría a ver, tendría que ser normal esto, ¿no? no habría que tener una obligación de decirle al funcionario público venía a embarrarte, así ves la necesidad de la gente. Pero bueno digo no voy a ahondar mucho más en el tema porque si no se va a hacer mucho más extenso de lo que ya es extenso este noticiero que ya llevamos una hora y media y vamos por la mitad el mensaje que fueron llegando y vamos a la pausa eh, a dónde quedamos eh, lucas salazar dice casi dos años de pandemia y aún no hicieron nada en los establecimientos siempre tiene la culpa el otro no sin vergüenzas dice Juana Vera me gustaría preguntar si no es posible controlar los comedores comunitarios porque hay personas encargadas que tiran la comida a la calle y es muy alevoso habiendo tantas personas que realmente necesita. Gracias, dice Juana Vera. El Tano Enzo Fimala dice, hola, hola Tano Querido, la guita se hace humo, 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 dice el Tano. Nati Córdoba dice, y mira lo que había pasado con la obra de la Técnica 4, la empresa pasó un alto monto, algo así como de 4 millones, para arreglar la escuela y después estaban poniendo caños viejos denuncia Nati Córdoba, si volvimos mejor así debería ser transparentar todo, yo no la voté a Mariel y no pienso hacerlo, me da vergüenza que pertenezca al frente de todos, dice. Están en mala dice, concejalas, se debe haber dicho algunas consejeras escolares, concejalos. No, 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 no le presté atención. La amiga María Rosa Álvarez, esa mujer habla de cinismo, presidenta de un consejo escolar que no funciona, información que no dan, hay escuelas que no tienen gas y su gremio aprobó esas obras y estuvo de acuerdo en que se abran las escuelas profesor, profesor al licitario a puerta cerrada. No entendí. Eh, y hay 70 escuelas que no están en condiciones para estar en obra. ¿Dónde obra de gas? Son tal para cual estas dos señoras son unas soberbias. A la colación, si hay escuelas que no tienen gas, esas dos señoras tienen cara de piedra, dice. Alicia Gladys Chirisola, Chirisola. Y el Rojas, olvidado, construcción histórica de Moreno. ¿Está paralizada la obra en el Rojas? No pasé Estos últimos, estas últimas semanas por la puerta. Isabel Reyes, justo cuando tienen que comenzar las clases, se les ocurre ponerse a hacer algo. Qué descaro esta gente, dice Isabel Reyes. Espero que no le den de comer a los chicos. Si... Espero que le den, perdón. Espero que le den de comer a los chicos. Si no, esta gentuzas se llevan la mercadería y la venden. No, no es así. Natalia Córdoba, no sé qué hicieron con la 83 porque encima no tenía que ser construida la vera del arroyo, el predio donde tenía que estar era un campo de la famosa Loca María, hoy fue tomada por una comunidad paraguaya, nadie hizo nada, cuenta Ati y agrega, a mí en la técnica 2 chapeaba y me discutía un ingeniero cuando le dije que el gas no puede pasar por la bandeja de electricidad, así que un título no significa que tenga ética para trabajar. María Rosa Álvarez dice que no mienta, hay escuelas que no tienen cositas, ni para preparar cocinas. María, escribí bien, si no, no te leo más. Vuelvo, María Rosa Álvarez, retada. Eh, que no mienta, hay escuelas que no tienen cocinas, ni para preparar un mate cocido. ¿Y cómo miente Sonia, las obras de gas en algunas escuelas van a tardar más de un año? las escucho y no hay papeles de la obra de la 83, si su obra no empezó en el tiempo de Sioli Cristina y la 32, tenés razón, desde Sioli y la EPB y ES81, la obra de gas fue hecha por la gestión de Festa, e hicieron mal intencionalmente pusieron caños usados, y ahora hay que hacerla toda de nueva, los funcionarios cuando llegan a ese puesto son todo lo mismo, dice. El amigo Diego Trueba, hola Rodrigo, cuida la presión, no calientes, tenés razón todo lo que decís, se ríe. Cristina Paso dice, educación, muchos han sido cómplices silenciosos con pintar y cortar pasto, no es suficiente. Eh, María Rosa dice, licitación a puertas cerradas. ¿Viste? María Rosa, si me escribí bien, voy a leer bien. Eh, bueno, comentarios que llegaron al vivo de fe. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Tenemos mucho para compartir en el próximo bloque. Vamos a estar hablando de las internas de las PASO, del Frente de Todos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno Fuimos nosotros quienes conquistamos La Ley 14.656 El Convenio Colectivo de Trabajo El Boleto Municipal El Concurso para la Carrera Municipal Contamos con los consultorios médicos El Complejo Recreativo, Deportivo y Cultural Beneficios y más Siempre acompañando a la familia municipal Marcelo Cosme, Secretario General Trabajo, Gestión y Orgullo Municipal El blog, estaba pensando que el blog era de Moreno Noticias, Semanario Actualidad. En la noche de ayer empezó a circular un PDF que lo tiene Federico Marticito, no sé cuál de los dos muchachos ahí estaba esperando. Que, eh, es de la Junta Electoral, del Frente de Todos, donde finalmente habilitaron una sola lista eh, en Moreno. ¿Qué es lo que dice básicamente este PDF? Bueno, que, a ver. Eh, la Junta Electoral de la provincia eh, de Buenos Aires, del Frente de Todos, decidió eh, oficializar eh, cierta cantidad de listas en distintos distritos. Eh, a ver, básicamente con un escrito fechado durante este día 29 de julio, eh, la resolución número 5. Dice, bueno, considerando que al vencimiento del plazo para presentar la lista para las elecciones primarias del 12 de septiembre, del corriente, producido en las 24 horas del día del 24 de julio, se han presentado numerosas listas de precandidatos a cargos municipales de concejales y consejeros escolares de los 135 distritos que se divide la provincia de Buenos Aires, que se ha procedido a controlar el cumplimiento de los requisitos constitucionales. En el caso de los concejales, eh, en caso que el caso de los concejales son mayores de 25 años, saben leer y escribir, son vecinos del distrito por el que se presenta con un año de domicilio anterior a la elección y en el caso de los extranjeros tienen más de cinco años de residencia y están inscritos en el registro especial de extranjeros. Bueno, a ver, eh, cuestiones que tienen que ver con eh, el formalismo de la resolución. Y finalmente la parte resolutiva, dice la Junta Electoral de Frente de Todos, resuelve, artículo primero, oficializar las listas de candidatos a concejales y consejeros escolares celeste y blanca de los distritos detallados encabezados por los candidatos a concejal que en cada caso se consigna. En la sesión primera, en la página número 3, figura Moreno. Y en Moreno eh, está solamente la lista que encabeza María Noelia Saavedra. La lista que encabeza María Noelia Saavedra, que es la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Moreno, es la que está patrocinada por Mariel Fernández. Había al menos tres listas más. Digo al menos tres listas más porque me llegó información en la madrugada de hoy de que había una cuarta, pero todavía no lo pude confirmar. La cuarta obviamente tampoco fue habilitada, pero las tres que teníamos conocimientos estaban encabezadas por... Eh, siempre me olvido cómo se llama este chico Castro de apellido. Pucha madre. Eh, Ismael Castro, exfuncionario de la gestión de Walter Festa, que ostentó en el final de la gestión de Festa el mismo cargo que tiene Noelia Saavedra. La otra estaba encabezada por José Barreiro y una tercera por Ramón Nenevera. Eh, a ver, eh, hay algunas cuestiones que no son menores. Eh, para debatir y que eh, seguramente ahora se lo voy a estar mencionando con el caso de José Luis eh, Barreiro, que, pero ya se viene repitiendo, por lo menos en eh, el 2017 fue así, que no se habilitaron internas en el Frente de Todos, en aquel momento Unidad Ciudadana, eh, en Moreno ni en otros tantos distritos. Digo, distinto fue lo que pasó en el 2019, tal es así que el oficialismo vernáculo a cargo de Walter Festa es derrotado. Por la lista encabezada de Mariel Fernández, que tuvo siete listas, esa interna, esas primarias del Frente de Todos. Bueno, no se habilitaron las listas finalmente de estos tres contendientes que mencionaba dentro de la interna, de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del Frente de Todos. Y hoy a la mañana estuvimos hablando con Ramón Nene Vera respecto a esta situación. Eh, bueno, explica a Ramón Vera cuáles van a ser los pasos a seguir. ¿Y qué es lo que van a hacer de cara a estas primarias y las elecciones generales dentro del Frente de Todos? Compartimos la nota. Estamos con el dirigente peronista Ramón Vera. Bueno, Ramón, se conoció en las últimas horas de este día, jueves, eh, una resolución de la Junta Electoral del Frente de Todos, donde finalmente habilitaron una sola lista. Para las pasos dentro de ese espacio, que sería que está patrocinada por la Intendenta Municipal Mariel Fernández. Ustedes habían presentado una lista donde justamente el que encabezabas eras vos junto con un grupo de jóvenes. ¿Qué argumento utilizaron desde la Junta Electoral para no habilitar tu boleta? Buen día, Rodrigo, querida audiencia de Semanario de la Actualidad de Moreno. Bueno, como vos decís, nosotros desde nuestro espacio, de nuestra organización, presentamos eh, nuestra lista acompañado por movimientos sociales, por dirigentes del peronismo, eh, por diferentes jóvenes que venimos impulsando a nosotros para que participen en la política local, sabiendo que la política es la herramienta que puede transformar la realidad. Y en el día de ayer, eh, ya terminando el día, anoche, Fuimos notificados por la Junta Electoral Partidaria que nuestra lista ha sido desestimada eh, por falta de avales. O sea, yo soy también congresal del partido, o sea, yo soy congresal de, del Partido Justicialista, electo por los afiliados en el año 2017. También me decían que, bueno, debido a la intensa presión que ejerció la señora Intendenta para que... Justamente o precisamente o puntualmente en nuestra lista, no, no, no participe en esta interna. Y eh, debido a esa intensa presión que ejerció no solamente al señor intendente, sino al movimiento evita, que sabemos cuáles son sus prácticas sectarias, eh, arbitrarias, eh, autoritarias, y bueno, eh, ejerció ese, ese poder de veto y no no hay interna, lamentablemente pudiendo o cercenando al vecino de Moreno para que pudiera elegir a sus candidatos a su dirigente a quien que nos represente del Consejo de y del Consejo Escolar no Ramón vos que sos un hombre de la política de hace muchísimos años eh, qué interpretación haces de esta actitud que estás denunciando desde el movimiento de Vita, desde eh, la Intendenta Municipal cuál eh, sería el, eh, el basón para saber para eh, impedir que haya primarias Simplemente y únicamente de que de el 65% de los vecinos de Moreno rechazan eh, la gestión de la señora Intendente, que la señora Intendente cuenta con 17% de aprobación de su gestión. No hay otra razón alguna para la cual. Entonces, al verse, sabiendo que es inexorable la derrota, sabiendo que es inexorable eh, que está condenada al fracaso, su gestión por su misma personalidad, ¿no? que la política se basa de consenso, de acuerdo, de, eh, de consensos, de, poli de políticas públicas, y bueno, debido a esa ausencia también eh, ejerce la, la presión y, para que no, y cercenando el, el derecho de cívico de, de todo ciudadano. y el trabajo militante de, que cada compañero tiene, pero bueno vuelvo a decir no, no para mí no, no en nada es sorprendente porque yo vengo diciendo que eh, de sus prácticas autoritarias de sus soberbios diciendo yo soy la, yo soy dueña de la lapicera esa esa famosa frase que solamente habla de su debilidad ¿no? y de su falta de liderazgo así que eh, y a mí me decían di, distintos dirigentes del peronismo que el día, desde el día lunes viene ejerciendo una intensa presión para que no quede ninguna lista, para que solamente quede la lista que encabeza Noelia Saavedra, que era la presidenta de la cooperativa Yelem, digamos también de paso. Así que, bueno, eh, nosotros hoy estaremos haciéndonos presentes en, en el Congreso Partidario, en el Consejo de Partido, bueno. Presentando los avales, nosotros hemos presentado 2.670 avales cuando tenía que ser 300 nada más. Así que, para que esté colgado, digamos, nuestro espacio o nuestra lista de la candidatura de la compañera Victoria Tolosa Paz y del senador Luis Vivona, ¿no? que son los que encabezan la lista de diputados nacionales y la lista de seccionales. Eh, ¿Vos creés que, por más que presenten los avales hoy, que lo refuercen a lo que habían presentado, ya hay cosas juzgadas? Eh, uno de la política y que, y, y que, y que yo no, no estoy hace mucho tiempo, eh, Rodrigo. Yo soy, una, si bien soy un eh, joven todavía, adulto joven, yo no estoy hace mucho, es la primera vez que estos cuatro años estuve de, de funcionario público. Eh, pero con la experiencia y el olfato y lo que me dicen eh, a aquellos militantes que, eh, que trabajan incansablemente dentro del movimiento, dice que. La, gesti la, la presión que está ejerciendo la señora Intendente y sus aliados, diputados nacionales, del movimiento Evita, es tremenda. Entonces, el acuerdo sería, porque el movimiento Evita también presentó una lista de la matanza enfrentando al, al Intendente Espinosa. Entonces, no hay... Ellos levantan su lista en, en la matanza y también acá le... No, no, hay internas. Ese es el acuerdo, supuestamente que se ha llegado. Pero bueno, eh, nosotros vamos a acompañar al peronismo eh, a nivel nacional con Victoria Toroza paz Vamos a acompañar a, a ese gran dirigente que es el candidato y actual senador Luis Vivona, que presentó un proyecto de ley para la división de Moreno. Nosotros vamos a acompañar. A nivel local seguramente estaremos hablando con distintos dirigentes, a ver a quién vamos a acompañar. Eh, yo estoy convencido, en el año 2019 votaron 155, 160 mil personas al peronismo. Yo estoy convencido que en esta no va a haber una merma de 50, 60 mil personas, gracias a las actitudes y a la ausencia o falta de gestión de la señora Intendente. ¿no? Eh, Ramón, por último, eh, el ex Intendente Walter Festa... Eh, propone como candidata a concejal a Romina Urich, su pareja y diputada nacional, en un partido que, en el que vos eh, tuviste preponderancia en el Armado, que es Eva, Encuentro Vecinal en Acción. ¿Descartás que apoyen a esa lista ustedes o es un tema de debate? A ver, la, la, la realidad es que nosotros en distintas charlas que tuvimos con la diputada nacional, ella, ella nos decía de que no iba a haber internas por conociéndola a, a la señora intendente que ya venía manifestando su deseo de, de no desercenar este derecho eh, nosotros como militante que soñamos eh, eh, competir sanamente a ver sanamente y diciendo de desde el mismo día que comenzó o sea marcando cuáles son las diferencias nosotros queríamos competir para que el electorado de moreno tuviera la posibilidad de ver cuáles son las diferencias y de elegir quiénes son sus representantes. Bueno, no va a tener la oportunidad en este caso, así que nosotros no descartamos nada ni afirmamos nada. Nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa con porque son 35 personas que están en la lista de distintos barrios morenos, dirigentes, que hacer en la ciudad, qué hacer eh, local, movimientos sociales. Y ahí vamos a tomar una decisión con, con nuestros compañeros, ¿no? Que son del espacio, que vos bien sabés, eh, somos miles, miles de personas que estamos trabajando para cambiar la realidad de Moreno. Pero, miren, tarde o temprano, más temprano que tarde, la realidad y la verdad se impone sobre toda especulación política. Así que, en ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando y militando para transformar Moreno. Ahí compartíamos lo que decía Ramón Nenevera, cuya lista no fue habilitada por la Junta Electoral del Frente de Todos. Su postura es militar la lista a nivel nacional y a nivel provincial, eh, pero no a nivel local. ¿Qué es lo que van a hacer a nivel local? Bueno, lo vamos a enterar en los próximos días. Se descarta que apoyen la lista que encabeza Romina Urich, la esposa del exintendente Walter Festa, actual diputada nacional no se descarta, pero bueno esa es la postura de la línea de eh, Ramón Vela. Distinta es la de José Barreiro y acá hago eh, una consideración que les decía al comienzo de este bloque. Eh, José Barreiro eh, integró eh, la lista que se impulsó en el año 2017, por eso tiene, eh, digamos, tuvo mandato él en el 2019, pero hasta el 2019, pero estuvo en el armado de la lista de Unidad Ciudadana que eh, impulsaba en su momento eh, Walter Festa. Vinieron los acuerdos políticos con, con Walter Festa, eh, José Barreiro, que estuvo enfrentado el comienzo de la gestión de Festa eh, por su pertenencia a Pueblo Libre, eh, finalmente terminó acordando eh, con Festa en el 2017 eh, y no se habilitaron en aquel momento tampoco las internas y creo que inclusive... Eh, Barreiro intentó participar, digo, lamentablemente es una práctica que se viene eh, generando, eh, sobre todo en las elecciones de medio término. La verdad es que uno de la lógica diría, tendrían que participar todos. ¿Por qué? No. Eh, pero bueno, está pasando esto. En cambio, les decía, distinto es lo de Ramón Vera con respecto a la postura de José Luis Barreiro, porque José Luis Barreiro ya anticipa que va a recurrir ante la justicia. Eh, esta decisión de la Junta Electoral del Frente de Todos para por lo menos poder competir con una lista corta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a saber en los próximos días. Por lo pronto, hoy a la mañana también estuvimos hablando con José Luis Barreiro y estas son sus sensaciones respecto a la no habilitación de la lista eh, dentro del Frente de Todos. Bueno, estamos con José Luis Barreiro. En la noche de este día jueves, finalmente José Luis se conoció que se habilitó una sola lista dentro del frente de todos, la patrocinada por la intendenta Mariel Fernández. ¿Lo sorprendió? No, sabíamos que venía trabajando fuertemente en la operación de bajar todas las listas, que no quería que haya paso en Moreno, que únicamente quería tener monopolio político del techo del frente de todos. Y nosotros vamos a hacer lo mismo que dijimos antes de las pasas y cuando tomamos la decisión de participar de estas. Democratizar la política es que el vecino o la vecina pueda elegir. En ese camino vamos a seguir todos los pasos legales correspondientes para que los vecinos y vecinas tengan otra acción en Moreno para poder elegir dentro del frente de todos y no se tengan que ir fuera del partido. Y eso signifique descuidar el voto de Alberto, descuidar el voto de Cristina, descuidar el voto de Axel y, sobre todo, descuidar el voto de un modelo nacional y popular que tienen que empezar a gobernar y generar empleo para todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Moreno y de la patria, ¿no? ¿Cuál fue el argumento que utilizó la Junta Electoral del Frente de Todos para no dar luz verde a la lista que encabezas? No, el argumento es de manual casi. Dicen que faltan de avales, pero por ejemplo, legalmente te piden 200 avales. Nosotros mandamos 2.000, 10 veces más de lo que pide la ley. O sea que el argumento es un argumento que no tiene sustentabilidad. Nosotros estamos yendo ahora a hacer la presentación en la Junta, porque necesitas tener dos rechazos de la Junta para que te habilite para ir a la justicia electoral. Uh -huh. O sea que hoy, a primera hora de la tarde, vamos a estar haciendo las presentaciones en la Junta pidiendo que revean el, el caso. Cuando tengamos la negativa, porque hay una decisión política basada en el movimiento de Vite y en el, y la intendenta, que es no dar las pasos, vamos a ir el lunes a primera hora. Ya estaremos en la justicia electoral para hacer las presentaciones una vez que recibamos el segundo rechazo de la Junta Electoral del Partido. O sea que no van a bajar los brazos, ustedes van a seguir insistiendo en la participación. Fue lo que habíamos prometido a los vecinos y vecinas de Moreno. Nosotros íbamos a generar una acción electoral para todo aquel que estaba descontento con la gestión que tiene la actual intendenta, que habla de renovación política, pero tiene los mismos métodos que se han usado siempre, o los peores métodos que se han usado siempre, en la cuestión de la participación popular. Nosotros no queremos ni quisimos un acuerdo político. Lo que queremos es que los vecinos y vecinas de Moreno tengan la opción de poder democratizar la política y elegir a quién los representa. Eres un hombre de la política desde muy joven. Eh, ¿Cuál sería el análisis que haces el motivo por el cual, la, como, bien, como decís, que la intendenta presionó para que no haya más listas en Moreno? Está claro que no quiere legitimar su gestión. Está claro que tiene la misma encuesta que manejamos todos los sectores políticos: es que tiene un rechazo superior al 65% y que únicamente tiene una aprobación del 13%, y que por ese mismo número no va a poner en legitimidad su voto. Y sabe que los vecinos de Moreno y las vecinas de Moreno no la votarían si fuera así. Entonces va a intentar esconderse detrás de la no participación y detrás del proceso no democrático. Esta ley es una ley que. La proclamó Néstor Kirchner con el espíritu de que los, los espacios políticos pueden darle opinión al, al hombre común, al vecino y vecina del territorio. ¿no? Ustedes el lunes a la mañana, si tienen un nuevo rechazo de la Junta Electoral de frente de todos, estarían presentando la justicia. ¿Qué plazo tiene la justicia para resolver? Porque los tiempos se están corriendo ya. Hasta, hasta tres días después de la presentación tienen que dar la respuesta administrativa a la justicia electoral. Y la campaña electoral empieza el 8 de agosto. O sea que hasta el 8 de agosto hay tiempo de que ellos sancionen. Los casos, ya hubo casos como estos y la justicia siempre dictó a favor de los espacios políticos dándole participación en las pasos a cada uno. O sea que es una cuestión administrativa que hay que llevarla adelante. estamos Hoy el apoderado va a estar en el partido a primera hora de la tarde y el lunes a la mañana van a estar nuestros compañeros abogados haciendo la presentación en la justicia electoral para que la, los vecinos y vecinas de Moreno tengan una opción de elegirnos y puedan elegir en el frente de todos y no se tengan que ir afuera del partido para poder elegir otra acción que no sea la intendenta, que tiene un rechazo altísimo. ¿no? Dos escenarios posibles entre múltiples que hay. Uno, que eh, la justicia finalmente los habilite a participar. ¿Qué participarían? Con una boleta corta, ¿cuáles son los antecedentes? Nosotros, la, la presentación que estamos haciendo es para participar con la lista larga. Pero también no, dentro de la estrategia que llevaban adelante, también podría ser participar con la lista corta, o sea que no estamos trabajando sobre ninguna mezquindad, sino sobre la cuestión de generar una representatividad en los vecinos de Moreno y que los vecinos tengan una opción a elegir y que el que quede como antidemocrático sea el que no dejó participar a los demás. Nosotros le dijimos a los vecinos que nos estábamos organizando y que íbamos a hacer una presentación, fuimos a la justicia electoral, fuimos a la junta electoral y presentamos todo en tiempo y en forma mandamos 10 veces más avales de lo que pide la Junta Electoral, hicimos las presentaciones y nos, y nos bajan diciendo que no hay avales, cuando vos te vas dando cuenta que hay una, una regla. Todos los que presentaron bien los papeles y los que hicieron bajar le pusieron por avales insuficientes. Y hay otros que le dictaron por avales insuficientes e incumplimiento de plazo. plazos. Y hay otros que dijeron que iban a ser candidatos que ni figuraron en la resolución porque nunca llegaron a presentar. Bueno, son los tres casos que están dentro de la resolución. Otro escenario posible que finalmente no los habilita. ¿Qué van a hacer? No, el tercer, el tercer paso que hasta ahora nunca se dio es que no te habiliten. Eh, si no te habilitan, no, la ley no está habilitada y lamentablemente el, el, la, el pueblo de Moreno va perder una acción para poder elegir y eso hará que por ahí muchos de esos vecinos o vecinas se vayan fuera del frente de todo, que es una lástima, pero nosotros creemos que el modelo del frente de todo viene para instalar una diferencia a nivel nacional y poder generar empleo y poder generar condiciones mejores para cada uno de nuestros vecinos y vecinas que viven mal hoy, que tienen un índice malo y que la pandemia empeoró todo lo que había dejado Macri, pero que hay que empezar a discutir dentro de la estructura política cómo gobernamos la pandemia. Entonces, eh, la participación es fundamental para esas discusiones. Eh, por último, si se da este último escenario, eh, ¿van a participar de la campaña o es una cuestión de debate interno que se va a dar? Una vez que se conozca la resolución de la justicia. No, nosotros vamos a, como buenos peronistas, vamos a acompañar a, a nivel provincial y a nivel nacional, y a nivel local tendrá que ella explicar a la sociedad por qué no se quiso exponer el voto de todos los vecinos y vecinas, y tendrá que ella salir a, a legitimar su voto, que seguramente va a ser mucho menor al que recibió año, el año anterior, porque el nivel y el clima. De, de no aprobación de gestión gestiones altísimo y ella lo sabe, nosotros lo sabemos y los vecinos en común lo saben. Ahí escuchábamos lo que nos decía José Barreiro, van a recurrir a la justicia, tienen tiempo, según sus palabras, hasta el 8 de agosto de poder contar con una lista para participar en estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Otro escenario distinto al que planteaba Ramón Nenevera. Nos queda una tercera lista que nosotros habíamos en su momento difundido, que era de Ismael Castro. Eh, hablé hoy a la mañana vía WhatsApp con Ismael y quedó que mañana, posiblemente a la mañana, eh, hagamos una entrevista para que brinde sus sensaciones. Evidentemente la nota no creo que la podamos pasar el día lunes, vamos a tener mucho material que se va a generar este fin de semana, pero seguramente el martes vamos a estar conociendo, en estos tiempos políticos tan vertiginosos que se empiezan a generar y que no vamos a caer nosotros en esa vorágine. ¿eh? No me voy a enloquecer con el ritmo de los dirigentes políticos, ni tampoco Martincito ni Federico. ¿eh? Ya anticipo. ¿eh? Porque después viste empiezan a caer mensajes, 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 mensajes. Ya le ofrecimos a muchos de los dirigentes eh, hacer entrevistas para que difundan eh, Sus mensajes de manera absolutamente gratuita, como lo hacemos habitualmente. Después, si alguno quiere poner la propaganda, bienvenido eh, va a ser. Eh. Pero mientras tanto, eh, le damos la posibilidad para que todos difundan eh, su mensaje. Lo que sí, después, cuando los tiempos corran, no exijan, muchachos. Eh. Ya anticipé. Eh, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las distintas listas. El día domingo a la mañana, eh, en realidad. Vence a las 24 horas del sábado todo lo que tiene que ver con las presentaciones de las distintas juntas electorales. Y el domingo a la mañana va a estar publicando, publicándose. Así que vamos a ir difundiendo a través de las redes y el lunes, de manera eh, más detallada, eh, cuántas listas van a participar en estas Paso de Moreno. Yo creo que no van a ser menos de una docena. No menos de una docena. Pero bueno, vamos a ver, seguramente el domingo vamos a tener el panorama más claro. Y ahora nos vamos a trasladar a General Rodríguez, porque el Frente de Todos, el oficialismo de General Rodríguez, hizo la presentación de su lista con todos los candidatos en una empresa del parque industrial de General Rodríguez, que se dio sus instalaciones para que se pueda hacer este acto que fue de manera virtual. Digamos, los candidatos estuvieron en el lugar guardándole los protocolos por la pandemia de coronavirus y fue transmitido a través de las redes sociales. Y vamos a compartir las palabras del Intendente Municipal de General Rodríguez, el licenciado Mauro García, eh, que es el promotor de esta lista del Frente de Todos, hablando sobre lo que se viene en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en General Rodríguez. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeres, por haber eh, estado en este momento tan importante de nuestra historia. Como también a todas las compañeras, a los compañeros, compañeras del departamento ejecutivo, a cada vecino, a cada vecina de nuestra ciudad, por la comprensión, por el aliento por el empuje muchas veces frente a una terrible dificultad que hemos enfrentado en nuestra gestión, que claramente no es una dificultad que se nos presentó pura y exclusivamente a nosotros en nuestro gobierno local, sino que realmente hemos atravesado una de las situaciones más difíciles de la historia de la humanidad. Pero han estado ahí un conjunto de hombres, de mujeres, apoyando, colaborando, poniendo el cuerpo para que esta situación se pueda llevar adelante, como decimos nosotros, en el marco de una contingencia. Cuando hablamos de una contingencia, tenemos claro... Que va a haber dolor sin lugar a dudas. Cada una de las familias que perdieron a uno de sus integrantes de la familia, a un amigo, a un vecino, a un ser querido, siente profundamente el dolor de la pérdida. Pero también entendemos que esa situación de contingencia se pudo llevar adelante de la manera que lo hemos hecho con una profunda responsabilidad, con un profundo conocimiento del momento histórico que estábamos atravesando, sin entrar en discusiones que claramente no nos iban a ayudar a resolver la situación que teníamos que resolver, que era afrontar la pandemia y hacerlo de pie como lo ha hecho este equipo cada vez que nos ha tocado enfrentar una situación adversa. Nuestros compañeros y compañeras que nos representan en esta lista son los compañeros y las compañeras que abrazan el mismo sentimiento que abrazamos todos y todas. Son estos compañeros y compañeras y compañeres. Los de los asfaltos generando mejores condiciones de vida, mejorando la, la conectividad de los asfaltos, de las veredas, para que nuestros vecinos puedan acceder a la sala de atención primaria, al jardín, a la escuela. Son los compañeros y compañeras y compañeros de las escuelas para garantizar las vacantes en el jardín de infante, para garantizar las vacantes en las escuelas primarias, en las secundarias, y así garantizar un derecho que es el derecho a la educación. Son también los mismos compañeros y compañeras que trabajaron codo a codo para afrontar la pandemia, expandiendo también nuestro sistema de salud, como lo ha hecho el Estado Nacional, en un 75% ampliando la capacidad de las camas, logrando la construcción de nuestro propio hospital, que permitió que muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad encontraran en su ciudad un hospital, una cama de terapia, una cama de internación si lo requerían. Son estos compañeros y compañeras los que han trabajado para mejorar nuestra seguridad, como lo venimos haciendo con más patrulleros, más colocación de cámaras, el anillo digital, todo lo que venimos haciendo en cada una de las áreas que tienen que ver con la seguridad. Son los mismos compañeros y compañeras que nos representan en esta lista, los que vienen trabajando para mejorar el empleo en nuestra ciudad, para que nuestra ciudad se transforme en un polo industrial que permita no solamente que se instalen industrias, sino que esas industrias sean industrias que puedan agregar valor, porque sabemos que en ese agregado de valor hay más gente que consigue trabajo y más familias que tienen sus propios ingresos, y que eso garantiza también nuestro proyecto de estado de bienestar. Cada uno de ellos, cada uno de ellas cada uno de ellos tienen claro que cuando se está dentro de este proyecto no es que disputo solamente la situación de estar en un cargo o ocupar una banca sino que también tienen claro que lo que van a hacer es aportar a construir una ciudad que brinde mayor cantidad de oportunidades, que sea más justa y más equitativa. Y en el Consejo Deliberante o en el Consejo Escolar, en ambos lugares, durante todo este tiempo hemos desarrollado una ardua tarea, muy difícil en tiempos difíciles. Pero también sabemos que cada uno de esos aportes, desde el Consejo Escolar, han mejorado muchísimo las condiciones de nuestras instituciones educativas. Para mejorar no solo el bienestar en el interior de cada una de esas escuelas, sino también el aporte desde el material didáctico para mejorar la educación, ese derecho a la educación. Pero también desde el Consejo Deliberante, planteando todos los proyectos que tienen que ver con mejorar nuestra ciudad. Cada una de esas obras, cada uno de esos convenios que después nosotros en el Departamento Ejecutivo llevamos adelante han pasado por este Consejo Deliberante. Y lógicamente, logrando los consensos, discutiendo lo que haya que discutir, pero nunca evitando el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Por eso tiene una enorme tarea, que es este proceso de reconstrucción, esta vida que deseamos, esta vida que queremos. Y para eso no es que solamente podemos contar con uno, con otra, sino que necesitamos de todos, estos compañeros y compañeras, Tendrán el enorme desafío de pensar en el déficit habitacional, en la vivienda digna, como se viene trabajando durante todo este tiempo, pero que tenemos que profundizar claramente, que es garantizar el derecho de acceder a una vivienda digna. Estos compañeros y compañeras serán los que tendrán que trazar a partir de ahora el nuevo... Escenario que vamos a tener hacia adelante, con proyectos, con decisiones, con discusiones. Yo los invito a todos, a todas y a todos, a trabajar incansablemente, a generar propuestas, a no entrar en discusiones que no nos sirvan en nuestra mirada de presente, pero también en nuestra mirada de futuro. Nuestra mirada de futuro proyectada sobre nuestra universidad. Nuestra mirada de futuro proyectada sobre el puerto seco que permita el desarrollo de la industria. Nuestra mirada de futuro sobre un sistema de salud que garantice el derecho a la salud como lo venimos haciendo, no solamente tener un hospital especializado en COVID, que luego será un hospital de trauma, un materno infantil, hay al menos ahí dos proyectos que ya están avanzando, pero que también podamos operar a la gente que necesita una operación de cataratas, como hemos terminado ahora el quirófano y pronto estaremos realizando nuestra primera cirugía, el acceso integral a la salud que se termine esto de que las mamás todos los años entran en pánico y en sufrimiento para saber si consiguen la vacante para el jardincito. Hoy Rodríguez, en un año y medio de pandemia, de pandemia, terminó dos jardines, construyó aulas en muchos otros y hemos garantizado que cada niño o niña hasta los cinco años tenga la vacante en su jardín. Pero sabemos que nos queda todavía una tarea pendiente, que es la educación primaria, la educación secundaria, y ahí estaremos trabajando fuertemente. Por eso los invito a que militen, sin horario, casa por casa, que visitemos, que charlemos con cada vecino y vecina, que le contemos cuál es nuestro proyecto, que le contemos... Todo lo que hemos hecho hasta acá con un enorme sacrificio, porque no nos tocó fácil, porque empezamos en un municipio muy endeudado, que tuvimos que equilibrar económica y financieramente, pero lo hicimos, porque después nos atravesó una pandemia, pero sin embargo en el marco de la pandemia seguimos y seguimos trabajando, compañeros y compañeras, a trabajar sin descansar, porque necesitamos que nuestro en nuestra ciudad que crece en nuestra provincia que es muy grande y que tiene profundas situaciones estructurales para resolver pero el esfuerzo de nuestro gobernador conjuntamente con nuestro presidente se están llevando adelante y pero sobre todo porque nuestro país lo necesita de argentinos y de argentinas que tengan la convicción, que amen profundamente la patria. No es solamente el mensaje patriótico de la escarapela, de la bandera, es hasta dónde me puedo comprometer en este momento histórico que tenemos que superar para brindarle un mejor bienestar al pueblo argentino. Compañeros y compañeras, muchísimas felicitaciones a trabajar sin descansar, a militar y vamos a ganar la próxima elección. Muchísimas gracias. Así se hacía la presentación de la lista oficialista, la única lista que va a competir dentro del Frente de Todos en General Rodríguez. Recordemos que juntos por el cambio, o juntos en realidad, tendría al menos tres listas de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Estamos hablando de los dos principales partidos en las preferencias de los votantes del 2019. Así que vamos a ver qué es lo que pasa también en general Rodríguez. Vamos a leer mensajes y vamos a irnos a la pausa. Eh, ¿A dónde quedamos? Acá, Dora Pose. ¿Qué altura moral tiene Vera para juzgar la lista cuando no cumple con el mandato en el Consejo Escolar? No dando quórum. Me gustaría saber cuántas veces concurrió a cumplir con sus funciones, dice Dora. Alejandro Tombesi dice, Melina está nerviosa. Eh, la intendenta se llama Melina Mariel Fernández. Eh, Cristina Paso dice, la resolución dice los por qué. Sí, eh, hay una resolución que es la número 6, que habla sobre la falta de avales. ¿eh? Eh, básicamente es eso, eh, lo que menciona eh, tanto en la lista. Eh, Ramón Vera como de Barreiro. No figuraba, por eso Barreiro se decía que no fue presentada en tiempo y forma. Por eso queremos hablar con Ismael Castro y presumo que se refería a la lista de Ismael Castro. No se presentó en tiempo y forma. Vamos a preguntarle a Ismael Castro qué pasó. Natalia Córdoba dice: ¿Por qué tiene miedo? Sabe que pierde y con motivo suficiente. Lo peor que si ella pierde, pagaremos las consecuencias. Todo moreno, dice Nati Córdoba. Patricia Gómez dice: Compañeros, queda horrible. ¿Por qué no hablas bien, Mauro García? Y María Pérez dice: Qué vergüenza esta gente recorra los barrios. Esos son los mensajes que llevaron al vivo de Facebook. Al WhatsApp del canal, que en el próximo bloque vamos a estar con las efemérides, Luis. Los padres deben participar y colaborar con las autoridades escolares. Solo van a buscar la caja de productos que les regala el Estado y se la pasan horas haciendo cola, opina Luis. Claudio, hola Rodrigo, la escuela 59 en Barrio Zarza, en calle Nicaragua, todavía está sin gas. Dos años como mínimo, dice Claudio. Nélida, hola Rodrigo, buenas tardes. Soy Nélida de Villa Salas. Y por tu intermedio quiero pedir que alguien se haga cargo del abandono que sufrimos Centenario entre Emilio Mitre y Alberti. Está intransitable por los pozos, imposible salir en auto, y si salís en colectivo te roban los motochorros en las paradas. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar compartiendo un video justamente de Villa Salas de la esquina de Centenario y Alberti, porque hoy a la mañana motochorros atacaron a vecinos que estaban esperando el colectivo en el próximo bloque, en el día, Esta madrugada, en la misma esquina, ah, ahí está, del desgraciado hecho que sufrió a Gutiérrez, motochorros le robaron a los vecinos que iban a trabajar. Es tierra de nadie, gracias por difundirnos, que tengan buen fin de semana. Bueno, no había leído el mensaje en el día completo. Ya te anticipé lo que estabas comentando, en el próximo bloque lo vamos a estar compartiendo. Antonella dice una pregunta, ¿qué quiere hacer Barreiro? Si es un panqueque y no hace nada, ahora tendría que estar callado si la señora intendenta le dio categoría este mes. Lo único que hace nada... Es un re mentiroso. Estuvo en el cementerio y lo único que hizo, Macanas. Lo digo yo, Antonella. Y Lidia Lucrecia. Hola, Rodrigo y equipo. Yo dije que Mariel. Eh... No voy a leer este mensaje. Que... Eh... Para que le voy a buscar la vuelta. No me gustó el epíteto. Hola, Rodrigo. Yo dije que Mariel. Por algo no te da notas. ¿eh? Y todos prometen y prometen. Y después se olvidan del votante. Solo quieren banca y el sueldo sin estar en las bancas. ¿Cuándo Dios nos mandará a alguien que realmente le importe todo moreno? Que tengan un lindo fin de semana, nos dice Lili del barrio La Lucrecia, que evite eh, un epíteto que, calificativo contra la intendente. Pausa, Federico. La última, en el próximo bloque, vamos a estar compartiendo eh, el robo de motochorros en barrio Villasalas. Vamos a estar con la efemérides del querido amigo Ernesto. Y también llega el momento de don Víctor Luis Parada. Todo eso en el próximo bloque. Arrancó. Con el plan integral de asfalto y bacheo estamos asfaltando en todo el municipio. Calle Portugal, Shakespeare y La Finú, Argentinidad de Ambrosetti, Paso del Rey, Moreno Centro y mucho más. Y la compra de la nueva planta asfaltadora nos permitirá asfaltar todos los días con más eficiencia y menor costo. Plan integral de obras ya está en marcha. Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y ahora vamos a compartir el video de unas cámaras de seguridad eh, privadas de vecinos en la esquina del barrio eh, Villasalas, en la esquina de Centenario y Alberti. Vamos a coordinar, Federico, ¿te parece? Cuando cuente tres. Uno, dos, tres, vamos, dale. El hecho ocurrió durante la madrugada de este día viernes A las 5.44, 6 menos cuarto de la mañana Vecinos que estaban en la parada del colectivo Son atacados por motochorros Vamos a ver la moto que ingresa eh, Que venía de los, de, digamos, del centro de Moreno Por darle un sentido Hacia el fondo de Villa Salas, en la zona sur de Moreno Esquina de Centenario y Alberti Allí a 50 metros es donde fue atacada Brenda Gutiérrez, esta chica, eh, joven chica, que fue asaltada en octubre del año pasado, arrastrada por los motochorros y atropellada por un vecino. ¿Recuerdan ese hecho? Esta chica salvó milagrosamente la vida y después fue víctima de otro hecho de inseguridad eh, ya hace unos meses atrás. Pero nuevamente los vecinos de Villas Alas. Víctimas del flagelo de los motochorros. A ver, eh, déjalo ponerlo de vuelta al video, eh, Federico. Ahí vemos cómo los vecinos. A ver, estamos hablando de que evidentemente muchos de ellos iban a trabajar ¿eh? por el horario. Eh, es un puñado de vecinos que estaban en la parada del colectivo esperando el transporte de la perlita. Y estos delincuentes que llegan en la moto, aprovechando eh, justamente que no hay presencia policial en la zona. Y los asaltan, los desvalijan. Era lo que nos contaba la vecina que nos mandaba el WhatsApp eh, al, al número del canal, Nélida. Eh. Siguen sufriendo el drama de los motochorros. Eh, evidentemente, no sé qué pasa con los patrullajes de estas horas que son eh, muy sensibles, digamos, donde los vecinos están desprotegidos. Eh, que no le queda otra que parar de esperar el colectivo. Eh, no es que lo hacen de gusto, tienen que ir a trabajar. ¿eh? Y víctimas de motochorros, eh, la realidad es que eh, no pudimos confirmar que hayan hecho la denuncia. Y uno dice, sí, pero para ir a hacer la denuncia perder tiempo, horas y demás. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no ingresan en la estadística. Y después cuando vienen con los papeles, te dicen, no, no ve que no tenemos denuncia de ningún hecho. Eh? Bueno, la, la Cámara de Seguridad. Evidentemente muestran una realidad totalmente distinta eh, a lo que pueden llegar a decir las autoridades. ¿eh? Eh, sigue el drama de los motochorros en el barrio Villa Salas, eh, a 50 metros de donde en octubre del año pasado fue atacada Brenda Gutiérrez. Este video nos lo, lo mandó un vecino hoy promediando la mañana. No puedo decir más nada de lo que ya dije. Vamos con las efemérides, querido Federico, ¿te parece? Las, las efemérides que como siempre nos manda el querido amigo Ernesto, que dice, buen día gente, ¿cómo andan? Muy bien, Ernesto. Lindo revuelo con lo de puente de ayer. Hoy por la mañana seguíamos conversándolo. Lo escuché Ramón Vera con José esta mañana. Empiezan las clases, están las escuelas en condiciones. ¿Los gremios qué dicen? Bueno, hablamos con Ramón Vera y también hablamos con consejeros escolares. Eh, respecto a este tema. Abrazo grande, nos dice Ernesto y dice nos desea un feliz fin de semana. Gracias Ernesto, igualmente. La primera FMT tiene que ver con algo que también comentaba en el vivo de Facebook Nati Córdoba, 30 de julio desde el año 2013, Día Mundial contra la Trata de Personas, la mejor forma de proteger y prevenir es dejar la indiferencia. La Asamblea General sostuvo en una reunión para evaluar el plan de acción mundial. Los Estados miembros adoptaron la resolución 68192 y designaron el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata. Obviamente sigue ocurriendo, y, y a ver, también aquí en Moreno, recordemos que no, a dos semanas atrás, sacamos una nota, compartíamos una nota terrible con respecto al tema de la trata. La segunda efeméride, Fray Justo María, Santa María de Oro y Albarracín, 30 de julio de 1772, 19 de octubre de 1839, religioso, defensor del republicanismo, en 1816 fue elegido diputado al Congreso de Tucumán, junto con Francisco Laprida. Allí impulsó la, impulsó la declaración de la independencia, la historiografía liberal lo ubica como un férreo defensor de la forma republicana de gobierno, por su frase, hay que consultar a los pueblos. En el Congreso de Tucumán, sus palabras fueron: se dará la batalla a favor de la soberanía del pueblo, y por eso aparece la tesis de la monarquía constitucional o yo el rey, enfrentada a con la de la República o nosotros, los pueblos. Así que un día como hoy nacía Fray justo Santa María de Oro y Albarracín, en 1772. James 14 de febrero de 1913, 30 de julio de 1975. Sindicalista de temprana edad, Hofa fue un activista sindical y se convirtió en una importante figura regional con la Hermandad Internacional de Camioneros, con alrededor de 25 años. Obtuvo el primer acuerdo nacional sobre las tarifas de los camioneros en 1964 con el National Master Freight Agreement. Desempeñó un papel importante en el crecimiento y desarrollo del sindicato, que finalmente se convirtió en el más grande de los Estados Unidos, con más de 2.300.000 miembros en su apogeo durante su mandato como líder. Fue declarado legalmente muerto en 1982. Desapareció a las 14.45 del 30 de julio de 1975 en el estacionamiento del restaurante Matches Red Fox, en el municipio de Bloomfield, Detroit donde se había citado con dos líderes de la mafia Anthony Giacalone y Anthony Provenzano. ¿Viste la película irlandesa de Fede de No la tengo en Netflix, pero sé que es una película que me tengo que sentar a ver. Este Jimmy es Castro muy buena. Es el Jorge López de Fabricado. <laughs> Porque era ¿Cómo el Jorge López fue Lo iban a No sé la película, pero No, por eso te digo, la película a ver, la película cuenta la historia, digamos, eh, lo que se pudo reconstruir la historia, eh, y como Jofa está Al Pacino, ah, mirá, no, no sabía que era. y como, claro, Al Pacino es Jofa, y eh, digamos, un, eh, su guardaespaldas, eh, Robert De Niro. De Peliculones. Así que es una película de ¿eh? la para que es una es una película de Scorsese, eh, muy buena, eh, y también trabaja Joe Pesi. Ah, eh, <laughs> eh, <laughs> peliculone, dura como dos horas y media, y no sé si casi trece, eh, pero yo la vi dos veces, así que. Pe, pe, Peliculón, peliculone. Bien de la eh, en la línea de buenos muchachos, un poco más alejada del padre el padrino, sí, pero claro, esa un poco más hay, de... cotidiana, como que la Claro. Cotidiana, la violencia? Claro, claro. Alejada un poco de, de lo del Padrino, digamos compartiendo temática que tiene que ver con la mafia, pero digamos una película bien estilo escocés, Así que te la El irlandés, está en Netflix, es producción de Netflix. Primero el primer mundial Uruguay 1930 terminaba un día como hoy con la final Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13, el 13 y el 30 de julio. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la cura de la Constitución, que la nación celebraba durante julio de ese mismo año, entre otros motivos. Participaron 13 selecciones nacionales, divididas en cuatro grupos. Los primeros dos encuentros tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en la que Estados Unidos se impuso por a Bélgica por 3 a 0, mientras que Francia superó a México por 4 a 1. El primer tanto de la competición fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent. Así que un día como hoy se juega la final, que sale campeón eh, Uruguay en la final frente a la República Argentina. Escarabajo, primer vehículo el 26 de febrero de 1936. Y el último vehículo fue producido el 30 de julio del 2003. Hitler introdujo el vehículo ideado por Ferdinand Porsche, el Volkswagen. Fue uno de los coches preferidos durante la década por conductores de todo el mundo, debido a su economía de mantenimiento y a su reducido gasto de combustible. Producido en los años, entre los años 1938 y 1978 en Alemania, continuando su fabricación en México hasta el 2003. Siendo el automóvil con más tiempo de producción en la historia. Fue el primer automóvil de la marca y se construyeron y vendieron más de 21 millones de unidades. Mira vos, Emily Jane Bronte, 30 de julio de 1812, 19 de diciembre de 1800 y andás a ver qué es lo que dice justo tal en amarillo, 46. Escritora, su obra más importante, la novela Cumbre Borrascosas, de 1847, considerada un clásico de la literatura inglesa, que fue publicado bajo el seudónimo masculino de Elis Bell, para sortear así las dificultades que tenían las mujeres del siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. El torneo de la Liga Profesional de Fútbol, la fecha 3, que se juega el domingo, el ah, domingo, 15.45. Talleres de Córdoba frente a Boca Juniors En el estadio Mario Alberto Kempes Ex Chato Carreras También en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol El torneo de la Liga Profesional de Fútbol River recibe a Huracán El domingo a las 6 de la tarde En el estadio Antonio Vespucio Liberti Argentino de Quilmes El mate recibe a Fénix En, el, en, la, en la Barranca Quilmeña el sábado 31 a las 15 horas. El mate, equipo que hemos ido varias veces a la cancha porque militaba en la primera C, y te recibían con un mate cocido. ¿eh? Por eso también conocido la tradición como el mate. El domingo, que vamos a estar transmitiéndolo en vivo y en directo desde el Estadio Lechero, Leandro N. León recibe al carcelero, a General La Madrid, domingo 15 horas. El lunes, que no vamos a poder ir... <coughs> porque vamos a estar abocados al aniversario de la muerte de Santa Calamano y de Rubén Rodríguez. Vamos a estar corriendo con los tiempos, así que no vamos a ir al Bajo Belgrano. Excursionistas, el villero recibe al Marrón de las Malvinas a Atlas. Torneo, clausura 2021 de la primera C. Bueno, esas son las efemérides que como siempre nos manda el querido amigo Ernesto. Vamos ahora a compartir la columna de don Víctor Luis Parada con todas las recomendaciones que tiene que ver con el séptimo arte. Vamos entonces con Víctor Luis que nos cuenta lo siguiente. Buenas, ¿cómo le va, qué hace, Rodri? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar de los estrenos de esta semana. Eh, en principio vuelve M. Night Shyamalan. Sí, el mismo que hizo Sexto Sentido, que cada vez que lo nombramos Shyamalan, nombramos Sexto Sentido. Tiene un montón de películas. Tiene Protegido, eh, que el, una de sus últimas películas eh, fueron la continuidad de, de esta, que se llama Un Fragmentado y Glass, que la verdad que es una trilogía hermosa, con una diferencia, no sé de cuánto hubo entre una y otra, pero casi 20 años, entre 15 años seguro. Eh, entre esta película entre el protegido y, y las que vinieron después eh, señales hemos visto también eh, y etcétera 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 bueno acá se basa en un eh, en san castle es un cómic publicado en 2010 por el escritor francés eh, pierre oscar levy y el ilustrador frederick peters donde bueno eh, van a una playa es una familia que eh, que se acerca puntualmente a una playa escondida después de, de contratar un viaje un matrimonio ahí que está medio con problemitas bueno van a llegar tratando de unir la familia de estar juntos van a llegar a una playa recóndita escondida eh, bellísima y pronto se van a dar cuenta que el tiempo pasa demasiado veloz y aquellos que eran niños rápidamente se van convirtiendo en adultos y quizás su vida dure tan solo un día. Bueno, de esto se trata, eh, actúan Alex Wolf, ahí lo vemos a Gael García Bernal, Rufus Sewell, Vicky Kriebs, eh, dentro de los protagonistas principales de esta película. ¿Dónde se puede ver? En las salas de Moreno. Si sí, se van hasta Nina shopping, ahí las tienen. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar de una película eh, argentina, se llama En el Nombre del Litio. Algunos me podrán decir, eh, esto ya lo pasaron. Sí, en realidad hubo eh, festivales donde se presentan las películas muchas veces, y ahí es donde eh, está presente. Esta película es completamente online, se puede ver en. Eh, el sitio en el nombre del litio.org.ar el primero de agosto el día de la Pachamama primero de agosto entre el primero y el 9 de agosto se va a poder ver en el nombre del litio repito www.enelombredelitio.org.ar eh, clemente flores que vive en una en una comunidad el moreno en salinas grandes ¿sí? y jujuy no acá eh, y bueno, hay comunidades originarias que intentan eh, evitar el, desemba el desembarco de mineras multinacionales eh, que están buscando. que es el nuevo oro, ¿no? El litio, esto que llevan la las baterías de los celulares. Y ahí el planteo está entre pensar a la tecnología de muchas maneras. Muchos están en contra de, de las tecnologías. Bueno, no, la el problema no son las tecnologías, el problema es el uso que nosotros le damos. Y ahora se agrega alguna cuestión más que me parece que aborda eh, de manera muy inteligente este documental, que tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios, que entienden a estas salinas como un lugar, un espacio sagrado, eh, donde estuvieron todos sus ancestros. Entonces, eh, el meterse en ese lugar, apropiarse, entrar, aparte eh, hay que saber que se usa para... Eh, para poder trabajar con este litio, cantidades industriales de, eh, de agua. Miren, acá tengo. Lo estoy viendo. Eh, se usa. Primero, el 80% de las reservas mundiales de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile. Eh, se usan 2 millones de litros de agua para producir una tonelada de carbonato de litio. ¿sí? Eh, esto es una barbaridad y por supuesto está secando. Eh, lo, los espacios que, de, de agua que tienen ahí. Así que eh, realmente es para pensarnos eh, si la tecnología también está bárbara, pero que no complique el medio ambiente. Ese es, es, el, es el nuevo mundo que tenemos que vivir y que tenemos que repensar eh, sin lugar a dudas. Repito el lugar para que la vean: en el nombre del litio.org.ar. Bueno, y ahí va a ver cómo eh, Clemente va a organizar y acercarse y empezar a reclamar. Por, esto que, eh, por estas tierras, ¿no? porque está la modernidad que viene avanzando y eh, la, la cosmovisión de los pueblos originarios que se sienten atacados ante esto, esto nuevo que pasa, se sienten atacados y son atacados directamente porque eh, la tierra es de ellos, ¿sí? básicamente por eso. Bueno, lo que pasa es que era una lógica que no, eh, no, no, no con la misma que nosotros entendemos hoy la propiedad privada, sí, pero son pueblos que tienen... 10.000, 12.000 años, eh, y que tienen una, una forma de entender la Tierra que el mundo occidental no la tiene. Bueno, vamos con otra película, Jungle Cruise. Eh, acá lo vamos a tener a Dwayne Johnson, a Edgar Ramírez, Emily Blunt. Bueno, hay, hay una serie de actores conocidos. A ver, acá la, la idea de esta película es levantar un poco este Disneyland, viste esta, el Disney World, son atracciones que pertenecen a la misma empresa y que encontraron eh, a través de esta película en forma de venderla y aparte de, de, de vivir un momento de acción. Con un actor que es del momento, la verdad que lo que hace Dwayne Johnson, eh, la roca, eh, cómo se ríe de sí mismo, cómo, cómo expresa su humor, uno lo, lo ve así grandote, corpulento, pero más allá de la acción, eh, es, es, es un tipo divertido. Y lo hace muy bien. Bueno. Eh, dirige Jaume Colet Serra, es un catalán. Hizo La huérfana, eh, gran película. Hizo una película independiente que se llama No Stop, sin escalas. Eh, Miedo Profundo, otra película también muy interesante de él, que trabaja más o menos estas temáticas: películas de género. Bueno, eh, es la historia de Lili y su hermano que están buscando. La, la, una flor eh, muy particular que tiene la vida. Bueno, estas cosas de, 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 que son súper poderosas y que te van a dar vida eterna. Bueno, y todos esos poderes que si la tenés eh, lo puedes lograr. Estamos. Eh, salen desde Londres, Inglaterra. Hacia el Amazonas. Ahí se van a encontrar con el personaje de La Roca Johnson. Que tiene un barco de estar talado. Y que es un chantún. Vamos a decirlo así. Eh, rechanta. Pero bueno, eh, con su picardía se mete en, en líos y, y, y va a ser el caso de que como no tiene un mango, nunca tiene un peso, bueno, se va a subir con estos eh, personajes arriba de este barquito y van a andar recorriendo distintos lugares y, y viviendo un montón de aventuras. Mucha animación eh, mezclada con personas de carne y hueso, sí. No tan como la Space Jam que, que hablamos el otro día, pero eh, camina más o menos por ahí. Eh, público para toda la familia. Un poquito larga, dura dos horas, sí, dos horas 127 minutos se puede ver en las salas de Moreno. Y después en Cinear, sí, eh, vamos a nombrar el nombrador. El Nombrador, bueno, decís Uy, Víctor? Pero vos ya me la contaste esta película, sí, eh, te la conté. Es la historia de Daniel Toro, sí, eh, que es su familia, que este, músico importantísimo que tuvimos en Argentina, eh, sus hijos toman la, la posta para contar la historia de él a través de un documental. Eh, un, una, una persona que ha pasado un cáncer de garganta pero que todavía digamos eh, puede hablar muy bien y van a estar personajes como van a hablar de él, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Ricardo Moyo, Bel Pinto, Diego Torres, los Carabajal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es su obra folclórica se va a atravesar con artistas importantísimos de, de nuestro país. Eh, ¿Qué tiene de particular entonces? Es que ahora sí, porque antes no se, se estrenó solamente en algunos cines fuera de eh, Buenos Aires. Ahora está directamente en la plataforma de Cinear. Eh, Cine.ar, entras ahí y la puedes ver, sale 90 pesos. No sale nada. Comparado con el ir a la sala, que te sale entre 500 y 600 pesos, es un muy, muy buen precio. Dura 84 minutos. El nombrador se llama, eh, y este eh, detalle sobre un personaje popular muy querido, que es Daniel Toro. Todo lo que el folclore que ha pasado por... Por su voz, eh, siempre ha sonado maravilloso. Así que estas son las propuestas que tenemos para eh, este fin de semana, estos días. Aquellos que quieran acercarse a los cines. Dicho esto, agrego una cosa más, ya que estoy me voy a vender un poquito. ¿sí? Va a ser como una, una auto publicidad, un autobombo. A partir de este lunes, ¿sí? de 14 a 16, en la radio pública de Moreno, la 90.7, vamos a estar haciendo lo que es. ¿Ven ahí lo ve eh, que está lo que es? Bueno, vuelve el equipo de lo que es eh, después de casi un año de, de estar retransmitiendo a través de nuestro Facebook. Que vamos a seguir transmitiendo ahí, por supuesto. Pero también. Eh, volvemos a, al aire de una radio, es decir, eh, bueno, el Facebook no te permite pasar música, hay propuestas que te limitan mucho, ahora cambia la dinámica y por supuesto estamos recontra contentos de poder hacer esto, así que eh, comparto esta, esta alegría y esto que nos va a suceder, recuerden, a partir del lunes, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, vuelve lo que es a la radio con Moria Culot, eh, la profe Masek, por supuesto, Laura Masek. Y quien les habla, Víctor Parada. Gente, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más cine. ¡Chao! Ahí compartíamos entonces la columna de don Víctor Luis Parada, que a partir del lunes empezamos a competir entonces. Quedó claro así, ¿no? ¿Eh? Quedó de 14 a 16, así que lo vamos a empezar a censurar a Parada. Así que el lunes de... La 90.7 creo que es eh, la radio pública. Entonces, lo que es, vuelve de 14 a 16 al éter. No, a ver, no, pero si te lo mandas antes de la una. Lo que pasa es que hay que chequear que no se equivoque. Que no se, que no se, que no se equivoque de video. Eso es lo que hay que chequear. Nada más. ¿eh? Así que, bueno, una gran alegría que vuelva don Víctor Luis al Éter de las radios morenenses Bueno, nos vamos, ¿Eh? ¿Nos despedimos? Bueno, un fin de semana con muchísima, muchísima información, así que esté pendiente de las redes sociales. El domingo de Estadio Lechero vamos a estar con la fecha número 2 del torneo clausura 2021 de la primera C. Vamos a estar transmitiendo Alem frente a la Madrid. Volvemos a cubrir Alem después de más de dos meses. Nos calzó por fin. El otro fin de semana posiblemente también eh, tengamos jornada doble de fútbol porque Alem... Juega el sábado y atrás el domingo, así que posiblemente tengamos jornada doble de fútbol el otro fin de semana. Eh, y este día lunes, a partir de las 7 eh, y media de la mañana, vamos a estar transmitiendo, no sé si en vivo, no sé cómo estará la señal de internet eh, en la Escuela 49, pero se cumplen tres años de la muerte de Sandra Caramano y de Rubén Rodríguez, así que vamos a estar temprano eh, desde la mañana en la Escuela 49. Bueno, dicho esto, nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar el próximo día, lunes, con muchísima más información en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Gracias, Marticito. Gracias, Federico. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, gracias. Hasta el lunes.